De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en señal abierta. Café con aroma de mujer. Estreno. Lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en señal abierta. Café con aroma de mujer. Estreno. Lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Solo por Willax.
Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en señal abierta. Café con aroma de mujer. Estreno, lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Una novia peruana. Con Johanna San Miguel. Prefiero tomar Tiner. Mando atrevida y Solari. Uy. Ese riesgo. ¿Nos cantarías algo? Quiero ser. Rodrigo y Gigi son los reyes en Willet. Amor y Fuego. Le habría ya reconocido a Melissa Cruz que falló en la relación. Melissa, ¿Jesús Marco te fue infiel? Anda, síguele llorando a tu papá, a tu mamá, a tu papá. Me mencioné.
para cortar cabeza. Hemos visto que relaciones han terminado, ¿no? Con otro chico, otra mujer saliendo, estando tú comprometido con Pamela. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en señal abierta. Café con aroma de mujer. Estreno. Lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central.
consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Mamá, camine, venga pues. ¡Dos cupitos, por favor! ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en Señal Abierta. Café con aroma de mujer. Estrella. Jesús Barco le habría ya reconocido a Melissa Cruz que falló en la relación. Melissa, ¿Jesús Barco te fue infiel? Para cortar cabeza. Hemos visto que relaciones han terminado, ¿no? Con otro chico, otra mujer saliendo, dejando tú comprometido con Pamela. Este año será. Yo creo que mi mayor logro realmente sería poder estar aquí con esta tranquilidad y con esta paz. Bueno, estoy un poco nervioso, me pongo nervioso cuando estoy delante de la gente, de mucha gente. ¿Ah? ¿Nervioso delante de la gente? No te pases, Benito. Un auditorio lleno en una universidad de Miami no se compara a los estadios que has llenado. Ya se me olvidó qué iba a decir. En inglés, en español me acuerdo. Ah, ya se olvidó del inglés, dice. ¿Cómo se nota que Kendall ya no está a su lado? Que ha puesto floja la lengua. El mes pasado se terminó esa relación y cada uno ha seguido su camino por separado. Bad Bunny, por su parte, deprimidazo, tomaba desayuno, miren. Ay, pobrecito, yo también quisiera deprimirme así con un fajazo de dólares. Además, paseando por su querido Puerto Rico, bien camuflado, sin que nadie lo reconozca entre la multitud. Que si muero y vuelvo a nacer 5000 veces más, las 5000 veces quiero nacer aquí otra vez. Y hasta sacó su gusto por la salsa yendo a ver a Gilberto Santa Rosa. Mientras que Kendall Jenner estaría batida tras rompimiento con Bad Bunny, según el entorno más cercano de la modelo. Ay no, pobrecita, no supera al conejo malo. Fuentes allegadas a la modelo han indicado que Kendall estaría comportándose diferente y no sería la misma de antes. Kendall está muy triste y en su escapada con sus amigos la semana pasada, pues esta fuente cercana dijo que parecía que andaba un poco abatida, como si acabara de sucederle algo grave en su vida. Y si a eso le sumamos las críticas a su hermana Kaylee, quien estuvo en la semana de la moda de París, pero su última aparición ha sido distinta, con la cara un poco extraña. Las imágenes que se han viralizado son estas. El mismo Jean-Paul Gaultier la invitó y lo que se llevó fueron críticas. Está envejeciendo en años de perro. Ella ha arruinado su cara. ¿Por qué se ve tan vieja? Soy el que cumple 40 años este año, no tú, pequeña. Si esta chica era tan linda al natural, lo que hace tener demasiado dinero. Se operan la cara para verse más bonita y terminan haciéndose monstruos. Está con la onda de mostrarse más natural, ya no tan extravagante, incluyendo maquillaje y peinado, pero los fans no les gustó. La ex cuñada de Benito no tiene nada que ver en la historia de amor de su hermana y el reggaetonero, pero igual le cae su hate. En fin, por su lado, el conejo malo hizo algo inesperado, como dar una clase magistral en una universidad en Miami. Un alboroto, ya se imaginarán. Ay.
que yo hago mi música y eso es lo que me ha llevado. Bad Bunny llega a dar clases a la Universidad de Few Hospitality en Miami. ¿Te imaginas que Bad Bunny fuera tu maestro? ¡Ay! No, no nos imaginamos. O en todo caso, que sea una clase de prueba y que no sea de literatura, por favor. Otro tipo de ingresos y de crear negocios, pero siempre los hago de corazón y con algo que me mueve y algo que me apasiona. El profe Benito y la regia Kendall no duraron ni un año. Bueno, al menos al boricua le salieron gratis las clases de inglés intensivo. Y quién sabe, ahora tenga más chance de buscar novia por una aplicación de citas. Bad Bunny está buscando nueva novia. El conejo malo tiene una cuenta en una app de citas. Ese conejo malo quiere volver a las andadas, aunque otros creen que la reconciliación podría hacerse pública en cualquier momento. La razón, los business, el tiempo lo dirá. Hola a todos, ¿cómo están? Martes 30 de enero, ha llegado el momento de empezar el show. Bolivia, Ecuador, Colombia, aquí en nuestra selva, Tarapoto, Yurimagua, ¿dónde más, Gigi? En Chincha, en Tarapoto, en Tacna, en Moquegua, aquí en Lima, pesa para toda la gente de Madrid, de Barcelona, de Milano, de Venecia, de Florencia, del mundo mundial, gracias por acompañarnos. En donde quiera que estés, qué bueno volver a verte. Bienvenidos a todos. Lo que pasó. Oye, ayer ha habido un inmolado y un ampallado. ¡Dios mío! ¡Meo veo! ¡Meo veo! Yo que le es un barco. Se hundió solo. Se hundió solo. Nunca hemos visto un naufragio. Hizo así. No, una manera de naufragar así tan... No tan autodestructiva. No, pero de repente ha sido coincidencia. Y entre ellos ya sabían verdades. De repente, que no necesariamente rumores, tenía que ver. Rumores sabían. Existían. Pero escúchame, ni siquiera han dejado que la Melissa se ordene todo. Y él anda sacando la vuelta. El útero, la placenta, ¿no? El cordón umbilical ni la han terminado de cortar. Y está ya. ¿Cómo van a hacer eso? Ahora, Melissa. Pobre niño. Melissa también, cada uno tiene su manera de salir adelante. No, pero la de ella sí, ya. Pero ya parece, no sé, alborotadísima. A la mamá o a la Sacachaira. Igualita, pues tal pa' cual, son iguales, claro. La de la vida, ¿no? O sea, claro. Salió con sus amigas, con su hija. A juerguear ayer. Sí, o sea, cosas raras. No, la niña, le juro que todavía no ha terminado de cicatrizar la herida. O si no fue por abajo, tampoco. ¿Cómo puede? Es rápido que ir al top y la discoteca. No entiendo, te juro, yo no entiendo. ¿Pero de qué están hechos? Y el otro tampoco, no le importa, gracias. Al otro no le importa. Metió goles en otras canchas. Ese. Ahora. Vamos a ver cómo reaccionó la prensa ante esta ruptura de un momento a otro, luego de la primicia que diésemos ayer aquí en el show. Mira, por favor, mira.
se enteró de algo. Afirman que Melissa Klug y Jesús Barco se separaron por fuerte razón. Dice ahí el diario Ojo Show. ¿Quién más? Siguiente, por favor. Libero. Ahí está. El deporte también, porque esto agarra varios rubros. Claro, deportista. Ahí están jugando en todas las canchas. Ese barco se hundió solo. Ahí está. Y en la orilla. Y en la orilla. No, claro. Con ancla. El único que se hunde con ancla. Ay, ay, nunca antes he visto eso. ¿Eh? Qué chivolo, pues. Jesús. Le falta cancha. Así, literal, le falta así cancha. Mismo, ese sonido que no te confunda. Es Willax. Qué buena la que hice María Elena. Es Willax, pero cada capítulo es una cosa. Ahora está barco a la deriva. Qué buena. Buen chiste. Buen chiste, María Elena. Te doy tu estrellita. Te doy tu estrellita. Ah, pero José Carlos y Aya. Eso. Súbele, DJ. Melissa Klug, que falló en la relación, indicó Peluchín, dice ahí. Me muero, ¿quién es Peluchín? No lo conozco. Yo no lo conozco. ¿Quién es ese personaje? Dice luego de verificar que Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco ya no se siguen en Instagram. Con la cara de muñeco de torta, mírenle, con esa frente amplia. Ahí está. Infobae pone Melissa Klug, termina su relación con Jesús Barco por posible infidelidad. Ella se enteró de algo. La influencer dejó de seguir al futbolista en redes sociales y dejó un comunicado confirmando la ruptura. Le reconoció que falló en su relación, dijo Rodrigo González, sobre qué motivó la separación. Oye, Melissa Klug estaba preocupada por los regalitos que tiran de los Reyes Magos, que el hijo, ¿no? Y, mientras que el otro andaba viéndole regalos. Diario La República. Melissa Klug y Jesús Barco habrían terminado su romance según Amor y Fuego. Rodrigo González reveló que ya no se siguen en redes sociales y que el futbolista habría abandonado la casa. Ahora, salimos del aire, ¿no? No hay tiempo para más. Nos despedimos y mandó su comunicado. Mira. Está bien, Rodrigo González, acá la plataforma de Willax, dice: Jesús Barco le habría reconocido a Melissa Klug que falló en la relación. La chalaca se habría separado del futbolista. Ahora Melissa se va a dedicar a seguir teniendo hijos. No entiendo su plan. Su plan de vida es rarísimo. Ahí los tienen también. Jesús Barco le habría confesado a Melissa Klug que le falló como pareja. Se fue de la casa. Como pareja, como papá, como Rodrigo hombre. González contó que Jesús Barco falló a Melissa Klug cuando ella estaba en Estados Unidos y él en nuestro país. Eso. ¿Qué? Cuando él estaba en Estados Unidos. Bueno, parece que ella fue la que fue a dar a luz. Ya. No entiendo, dice que se fue porque era un parto de riesgo. Acá en Perú, además acá en Perú tenemos los mejores obstetras, las mejores clínicas para eso, ¿ah? Por si acaso. Jesús Barco ya habría abandonado la casa que compartía con Melissa Klug, dice Rodrigo González, dice ahí el diario El Trome. ¿Hay más? No. ¿Y cómo reaccionaron los medios ante las reveladoras confesiones de Ana Paula sobre Paolo Guerrero? Que hasta ahora... Quiero saber qué dice Paolo. Hasta ahora no estamos entendiendo muy bien por qué la sobrereacción, ¿no? Lo sobredimensionado del tema. Esta Míralo vez Paolo ahí. No hizo nada. Paolo y Ana Paula retoman su relación en tiempo récord y depredador, aclara. Dejé de seguirla por un problema interno. Paolo Guerrero explicó los motivos por lo cual discutió con la madre de sus dos últimos hijos, Ana Paula, consorte. Dice ahí, aclaró todo, después de la noticia que distintos medios brindaron en horas de la mañana, lo cual indicaba el fin de la relación entre Ana Paula y Paolo, el depredador, decidió aclarar la situación con un mensaje que le envió a Rodrigo González en Amor y Fuego. Y después ese mensaje parece que lo hundió. Como la plataforma Infobae. Lo titula así, Ana Paula consorte habló de Paolo Guerrero con Amor y Fuego. Él y yo no tenemos nada más que nuestros hijos. Explosivas declaraciones que le dio a nuestra producción. Habló sin amor y fuego. Sí, oye, no, sin amor y con mucho fuego. Sin amor y mucho fuego. Sí. ¿Qué tal, la Ana Paula? Ahí lo tienes. Paolo Guerrero reconoce problemas internos con Ana Paula consorte tras dejar de seguirla en Instagram, dice Radio Programas del Perú. Te informa Segundo. Ahora sí, dice, porque primero Amor y Fuego. Tras el anuncio de declaraciones exclusivas de Ana Paula consorte en el programa Amor y Fuego, donde aparentemente abordaba una presunta infidelidad de Paolo Guerrero, el futbolista ha confirmado la existencia de problemas internos en su relación. Eso no se ha barajado. Donde aparentemente abordaba una presunta infidelidad de Paolo Guerrero. Infórmense. A ver, Radio Programas del Perú, que informa directo, en directo, Costa, Sierra y Selva. No mal informe,
No malinforme y nos ponga después. Los otros repiten. Haga el favor. Los otros repiten. En la carta notarial se la reenviamos a ustedes. A veces la prensa... Soy una cotorraquista. Claro, como tienen ganas de decir algo, tienen ganas de asegurar algo, te lo chantan a ti. Claro. ¿No? O una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que ustedes quieren entender para ganar clics. Siempre vean el video. Ajá, Radio Corazón. Dice ahí, Ana Paula consorte, ¿desconfiaría de Paolo Guerrero? Ana Paula sin suerte. Sí, dice, si se supone que Paolo me es infiel, quiero ser la primera en saberlo. Le confesó Amor y Fuego. Les confesamos que nosotros también queremos ser los primeros en saberlo. ¿Y acaso nos avisa Ana Paula? Ana Paula minimiza relación de con Paolo, dice. Yo a Paolo no lo veo sacavueltero. No tenemos nada, solo nuestros hijos, así como tiene con otras mujeres. O sea, yo soy una máquina reproductora más para él. ¿No? Si ya sabes, entonces, todavía dos por partida doble. ¿Cómo dice? Gol de arquero vale por dos, pero él no es arquero. Es malo mi chiste, es malo, es verdad, es malo. Ya falta. Estamos calentando, estamos calentando. Perdón. Estamos calentando. Déjeme tranquila, déjeme. No te has desayunado bien. No, es que me faltó un poquito de brownie. Te faltó brownie, ahora te conseguimos. Estudio 92, dice así. Ana Paula consorte habló sobre Paolo Guerrero en Amor y Fuego. No quiere casarse y nunca ha querido. Me muero. Paola consorte se sinceró. Sí, ya mucho ya, ¿no? Con amor y sincericidio. Con Amor y Fuego. Y habló sobre un posible matrimonio con Paolo. No, al contrario, fue bien claro en decir. Fue bien claro que Paolo no quiere ni casarse. Mientras que él dijo, por ahora no, como aún no. Ana Paula y los chats donde habla de infidelidad y su situación con Guerrero. Quiero ser la primera en saber, dice ahí. Ah, ya sé de qué matrimonio se refería, porque ella dijo que igual se iba a casar. O sea, no sé si con Paolo, pero ella se iba a casar. No, con Paolo no, porque Paolo, según ella, no se quiere casar nunca. Siguiente, never, por favor. Never in the life with Las Pichón. El diario El Popular dice, Ana Paula consorte furiosa, se sincera con Amor y Fuego. Paolo no quiere casarse y nunca ha querido. Por si acaso las anteriores tenían la esperanza. Sí, Ana Paula consorte conversó de manera... Flor a Londra. De su situación con Paolo Guerrero parece que sucedió realmente entre ambos. Aquí está lo más exacto también a lo que realmente ocurrió, nos dijo y pasó. ¿Qué también... Uy, no. Más adelante Ay, en no. pantalla. Uy, no. Cristian Domínguez, el pendejerete de la cumbia, pero qué. ¡Qué pena! Poco más de 3 años fue esta vez. Yo pensé que de verdad él quería un cambio, me equivoqué. ¿Tú crees? Sí, porque yo, ¿te acuerdas que dije? Yo creo que él sí quiere cambiar y yo creo que efectivamente hay un cambio cuando hay un deseo, cuando hay una intención. Y me pareció que él la tenía, pero me engañó. A mí también me engañó. A todos, creo. No, y una mujer... No, esa no es esa canción. Pero de pronto apareció una nueva generación de Jenny Kume. Más o menos, ¿no? 2.0. Una Jenny Kume, una outsider. Que no veía venir. 2.0. ¿No? Y en complicidad con el show de Magaly Medina, Magaly TV, lo evidenciaron e hicieron público que él se venía escribiendo. Invergüenza. Con esta chica que dice que no le importa nada, ella que no relajada. Busca ser su novio. Entonces, le dio las conversaciones, les dio la información, les dijo dónde iba a estar y ese auto no paraba de moverse. Estaba haciendo ahí dentro el baile del gusano. No, más bien... Y nunca, fíjate mejor, bien y nunca dónde mejor matas dicho. El gusano. Oye, este es capaz de decir algo así. ¿Eh? No, óyame, que no se ¿Está bailando el gusano? Es tan falso, es tan hipócrita. Ahora, ¿qué pasará? Estaba, se baila así, se baila así. ¿O es capaz de decir que se lo dio a Fabio? Que era Fabio. ¿Pero quién era? ¿Qué Fabio? Es que es un amigo. Ahora, seguro el Fabio se va a ir volar. No es el Agostini. No, seguro el Fabio se va a ir volar como si voló el. ¿Cómo se llama? Por Farfán, ¿cómo se llama? Ah, el... Simoló el que llamó y dijo... ¿Cómo se llama el que simoló? ¿Cómo se llama? El de la Tamajara. Él había ido con... El de la Tamajara. El Brian. De repente, ¿tú crees que el Fabio era como el Brian? No, esta no te salva a nadie. Sí, obviamente. Pero una cosa, a mí me da mucha pena porque tienen una hija en común. Pero Pamela Franco sabía perfectamente con quién se metía. O sea, eso empezó mal también. Y la otra estaba con la Chabelita y ya se estaba pachamanqueando con el otro. Entonces ahora le hace lo mismo. No va a decir, ¡ay, me engañaron! Y todavía procrean, insisto. Mira la cara cuando ve ahí el micro y cuando ya dice qué respondo, hasta dónde llego, qué digo, ¿no? Y qué estaban haciendo ellos también hasta ayer en la tarde. Porque tenemos imágenes de...
una tarde donde parecía que Pamela Franco no presagiaba lo que le esperaba, que se acabó su tiempo de los 3 años, llegó al límite, expiró. Escúcheme, al final no llegamos ni a los 4, ¿no? No. Recién nos estamos esperando. Además, según escuché, ella desde junio del año pasado ya subía historias con él y ya tenía cosas con él. Amorcito, ¿no? Y ya la acompañaba a conciertos. O sea, esto ya tiene data, larga data. Larga. Y todavía va al concierto de backstage, en el backstage como groupie, ¿no? Como que... Ahora, ella bien inescrupulosa y él ya sin... Pero no le importa. No, ella no tiene, no le dé nada. Pero... soltera, a mí me pareció guapo. Pero él, o sea, ya... Él es caradura. Sin vergüenza, el verdadero... Sí, cuando Dios repartió la vergüenza, saltó la casa, está mal puesta la dirección. Pero ahora, esto, ¿a quién le va a favorecer? Al programa. Claro, al que pertenece, ¿no? Entonces... Ahora lo sacan llorando, o este va a llorar. Entonces... se les apareció la Virgen, te digo, porque son el último, porque ellos hacen la pauta de acuerdo a todos los programas que regresan. Ellos no vuelven al aire hasta que todos estén al aire. Ahora, ¿no?, tienen contenido. Y ahora ya tienen, entonces, el lunes para pararlo ahí, para sentarlo. Amiga, a nosotros nos encanta. El papel que va a hacer cada uno. Ethel va a llorar, porque se va a sentir desilusionada. Además, ella ha dicho que ya la considera su amiga, esta su amiga. Ethel va a salir decepcionada. No, yo que te metí, yo que me enfrenté a Lizeth Cueva. ¿Sabes qué? La Lizeth Cueva va a estar... Te lo dije, va a decir. Sí. Te lo dije. Hasta se han peleado. La Retoquitos, como siempre, va a ser el trabajo sucio. Ella lo va a arrinconar, lo va a cuestionar, ella va a hacer. Van a llorar un poco, van a decir que es su vida personal, ¿no? Y que pena. Y eso en esta oportunidad. Y en la semana lo van a incluir en un panel de debate sobre la infidelidad. O sea, eso es algo que Producciones GB. Ya, pero una cosa, Rodrigo. Si a la Melissa la sacaron por infiel, por los auspiciadores y tal, también podría ser por un tema de auspicios, ¿ah? ¿Eh? Ya no de rating, de auspicios. Pero si Melissa hizo lo mismo y él, o sea, que es machismo, machismo. No, o sea, la mujer mismo. No puede, el hombre sí. No, yo creo que le van a hacer lo mismo. Creo. Es lo que correspondería, en todo caso, según la forma de pensar de la producción. ¡Oh! Puede haber otro as bajo la manga. ¿Cuál? Vuelve Melissa y no se va Cristian. Los dos perdonados. Yo creo... Mira, yo de Gisela Valcárcel y sus secuaces creo todo. Todo. Pero Rodrigo... Y luego te va a persignar y va a decir que los malos... son los que juzgan eso, los que opinan de eso. Porque las personas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Según el artículo y todo. ¿No? Según el versículo y todo, ¿no? No, no, no creo. Esta vez no, Rodrigo, porque hay money involucrada. Money. No, no, ahí sí hay money. Bueno, mientras planea esto... De repente lo manda a bailar. Celebrando su cumpleaños con una reunión donde no faltó un solo chupe. Míralo. Cumpleaños feliz. In English, please. Happy birthday, la ceñito. 61 añazos acaba de cumplir la Farisela y lo celebró en su jato de playa en Naplo. Y por supuesto, el fariselismo en pleno se dio cita este cambalache. Obviamente, la Ethel estaba de cajón con su director Comemocos y de a poquitos se dejaban ver las bases de este clan. Hasta Francis Allinson le abrieron la tranquera para que pase al tono. Y por supuesto, no podía faltar la íntima de la tía Gise. ¡Sí! ¡La mataprogramas! ¡La tía Umber! Como está en naranjas, ella se tomaba la foto con Jorge Benavides. Obviamente se hizo la picture con su retoño, con su creación. De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla, dice. De tal mataprogramas, tal mataprogramita será. Pucha, que a la tía Susi no la conocemos face to face, pero solo basta ver la cara de la Retoquitos en esta foto para darnos una idea. Y encima le dedica unas palabras a la Barbosa. ¡Qué lindo verte, querida Janet! El cacharro de la Retoquitos nos dice clarito que a ella no le ha parecido tan lindo verte. El Pinocho de la cumbia también estuvo en
cóctel le reventaba cohetes. Es increíble, este hombre no para. Ya te vas, ni siquiera los compañeros impuntuales han llegado. ¿A qué hora llegaste tú? ¿Alguien prestó atención a lo que hablaba Ethel y Domínguez? Lo pueden repetir mil veces, pero la pechonalidad de la faricelita se llevó la atención de harto mañucazo en las redes. Por fin llegaron los amiguis de la Ethel. Entra Giselo bien acompañado, pero con las manos vacías. ¡Aprende, pues, oye! ¡Mira cómo la retoquitos! ¡Asegura contrato! ¡Justo lo agarran en la puerta! ¡En la puerta lo agarraron! ¡Que no se vaya todavía! Queremos hablar con él, que no se vaya todavía. Espero que te guste. Espero que te guste. Llegó la hora de la clásica foto de las tres generaciones. ¡Chaque! ¿Qué hacemos con la tía Su? ¡Que alguien le diga que es una foto familiar! ¡Ahora sí! ¡A todo pulmón a cantar el sapo verde y tuyú! ¡Pobre Gise! ¡Solita tiene que prender sus velitas! ¡Ya pues! ¡Eso es antoyo! ¡Que alguien le ayude! ¡Pide tu deseo! ¡Cumpleaños feliz! In English, please. ¡Happy birthday! ¡La ceñito! ¡To you! ¡A su madre! ¡A este cargatortas! ¡Hay que echarle gasolina premium para que arranque! ¡Apura, pues, oye! ¡Tu suegra tiene que dirigir la puesta en escena! ¡No, que eres director! ¡Ahora sí! ¡A cantar todos el sapo verde de la faricela! ¡Y dice! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Un momentito! ¡Ya pues, muchachos! La pobre Elise está produciendo el video del Happy Birthday to You y es la única que grita y salta. ¡Así no juega el faricelismo! ¡Ahora sí! ¡Llegó el momento de la foto de todo el personal que labora para la tía Gise! ¡Ethel y sus amigotas dirigen al rebaño! ¡Hasta la Baby Bru fue invitada para la fotito! ¡Corran, corran! ¡Que ahorita se aparece la Mataprogramas! ¡No! ¡Y se zampa en la postal! ¡Vamos! ¡La foto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí! Pero, Janet, ¿qué estamos haciendo? ¿Una película o es una foto nada más? Es una foto. Mira, dice que mucha luz. Moviendo los pililoculados, moviendo los pililoculados. La Gise está desatada y despeinada, pero a estas alturas del tono ya no le importa cómo se ve en el video. Y esta actriz de radio, que no se pierde ni una juerga del faricelismo, cantaba mientras que la Mataprogramas toneaba. Aprovechamos que la Umber se está tomando una fotito con su ex argolla para sacar la vuelta, porque ahorita nos pide un selfie y para nuestro CV no ayuda ni por error. ¡Ahí nomás, tía Su! Privado para el privado, millonario amado, yo no soy Carrillo, soy el más... Oye, la Mataprogramas de la Susana Umber, qué manera de chuparle cámara a la Gisela, ¿no? Como está en nada, como ya está echada de los canales, como no tiene... La única producción que tiene en algún canal de televisión es la del Mataprogramitas, o sea, de la de su hijo, Semillero de Mataprogramas, que es el programa este de Panamericana. Al sexto día, que está por su peor época, porque lo produce. Ya te puedes imaginar de... Yo pensé que ya se había ido. No, es el productor de ese programa. Ah, ¿y quién lo conduce? Ni sabe, ¿a quién le importa? No sabemos, pero ahí está, ¿para qué te des cuenta? ¿No? Entonces, ahí está el...
conato de mataprogramas y además con unas ínfulas, porque este se cree Steven Spielberg, no sabe lo que es y no tiene idea dónde está parado, de nada. De repente el menú fue chupe de camarones. Uy. Harto camaronazo ahí y todo chupe, así que no está tan lejos. Está bueno. Puro lagartón ahí en tiene esa reunión. Si está bueno mi chiste. Está buenazo tu chiste, sí, de verdad. Tiene un humor amargado. Ahora, las reuniones son... No sé, de si trabajo. Era, no sé si era su cumpleaños o la reunión de... O la preventa. O la preventa, porque era, ¿no? GB Producciones, es ahí, ¿no? Y ese es el alcalde, bueno, sí, el alcalde, ¿no? Francis Allinson también está ahí, amigo, ¿no? Pues. Era su amigo, pues, ¿no? Sí, está ahí. Sí. Pues todo es familiar. Sí, los alcaldes de los distritos normalmente son bien amigos de la Mata Programas. Sí. Por eso las comisarías van rápido de un lado. Ah, de verdad, ya me acordé. Sí, te las conozco todas, te las conozco todas, claro, sí, sí, pues, por eso sé cómo combatirte, bueno, bueno, y por eso todas te he ganado, todas, a todas me mandaste, todas perdiste, todas, todas, todas. Antes ni podía decir mataprogramas, ahora sí. Ahora sí, además como no me puede volver a denunciar por cosas juzgadas, mataprogramas hasta el último de tu día, ¿no? Ahí está, la mataprogramas Susana Humbert, y mira que te estoy diciendo Susana, y no gusana. Pero bueno, vamos ahora sí con la Ethel, que jura que le gusta responderle a sus haters. ¿Así? Que no son pocos, ¿ah? Mírala. Cuando una mujer tiene éxito, antiguamente siempre decían que era por un hombre. Un hombre le había dado el... para que logres el éxito. En mi caso no se ha dicho eso, se ha dicho siempre que es por mi mamá y bueno, lo agradezco. Conocí un hombre que respeta eso en mí, ¿no? A mí no me dan orden ni mi trabajo, ni en la casa, nos complementamos. Y nosotros decíamos, a ver, nosotros repartimos todo en el hogar y la crianza, pero es la forma, ¿no? Yo a mi esposo siempre lo trato como un churro, como un lindo, por favor, y él también a mí, ¿no? ¿Celosa? No, nada. ¿Ya nada? No, nunca fui. Nunca fui. No tengo nada de celos. No, soy muy segura de mí misma. Y además, lo tenemos muy claro. Estamos muy enamorados, gracias a Dios. Sí, es que nos hemos conocido en una etapa en la que ya sabemos lo que queremos. Yo te decía, Janet y yo somos dos mujeres súper distintas. No es que le deje nada que yo quiera decir a ella. Entonces yo, de mi punto de vista, nunca me callo nada. Nunca digo algo políticamente correcto, jamás. Digo directo lo que yo pienso. Me gusta un poquito darme a conocer, me preguntan, me encanta. Me tomo a veces el trabajo de conversar con los haters, en privado me gusta, hay como una adrenalina ahí, a veces nos ponemos de acuerdo, a veces no, pero siempre me gusta que escuchen el punto de vista. Me pasó muchísimo además que me preguntan sobre cosas, esto ya a los lovers, a la gente que sí nos sigue con cariño, del viaje de mi hija, de que cómo podían hacer también papás, mamás, para mandar a sus hijos al extranjero. Más bien, yo creo que es todo lo contrario. Sí. Lo que siempre trata de hacer es querer parecer que dice cosas políticamente correctas. Eso es lo que mi apreciación. Es más, tanto es así que dice lo que quiere y tal, que cuando sale algo de este programa, pareciera que hubiese una consigna. ¡Ni mencionen! ¡No existen! ¡Peluchín no va! ¡Nada! Todos los programas, que todo. Pero acá, nada. Así, como que una orden y están así todos como soldados. ¿Pero tú qué cosa crees? En un canal con antena caliente, con tanto payaso ahí, tanto sueldo que pagar, y nosotros en Huila, que se ve aquí, que se ve allá, que se corta la señal, que este cable desactiva. ¡Igual lo ven! Esto, y lideramos el AB y tenemos más AB a esta hora, que a la hora que ellos están al aire, le doblamos y triplicamos cuando ellos viven de los anuncios y del faricelismo y de mentir y de persignarse cuando venden lo mismo, ¿no? ¿Cómo no les va a molestar eso? Obviamente. Además es un programa de espectáculo de la mañana. O sea, que no le cambien de título. O sea, no le cambien de nombre. Cocinando, exacto, y ya está. Exacto. Y no tiene de malo. Un programa de espectáculos, sí, con cocina. Exacto. Eso es todo. Con un poquito, es todo. Hay gente que cree que agregarle una cocina a un programa de espectáculos lo convierte en un magazine. Claro. ¿No? ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué? Claro. Porque lo dice ella. Claro. Un programa de espectáculos es un programa de espectáculos. Puedes cocinar, puedes aparte, comer. Aparte, la mayoría es espectáculo. Podemos almorzar, podemos cocinar todo, pero sigue siendo un programa no de espectáculos. Exacto. No sé. Pero ellos creen que como viene un chef y te prepara una carapulgra, ya te olvidaste de la Retoquito matándose con la otra, de la Brunel exponiendo su vida, de la Melissa peleándose con el otro. ¡Se acabó el pero! Es igual, cree que porque bailan el sábado cuando Gisela regresa al aire, eso es un show de baile. Eso es un show de espectáculo que tiene un minuto de baile entre lío e infidelidad. Exacto. ¿No? Pero ella tiene un arte para adornar eso, un arte para maquillar lo que realmente hace,
Por eso es la Fari Cela. Y su hija, la Fari Celita. Porque eso es lo que son, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo. Simplemente quieres que alguien te odie. No hables mal, no digas no. Evidéncialo. Esa es la palabra. Evidéncialos. Y te convertirás en sus enemigos. Y ahora esta recomendación para ti. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Atención, López Lover! ¿Sabía que la salsa de culantro lopeza es práctica, fácil y lista para usar? Con la salsa de culantro lopeza pueden preparar infinidad de platos como exquisito rojo pollo, un aguadito, un seco norteño. ¡Qué delicia! Si aún no lo han probado, ¿qué esperan? Encuentran en tu bodega o mercado favorito. De la naturaleza a su mesa, solo con quien grítelo. Obviamente, con Lopeza. ¿Quién no tiene Lopeza en su defensa? Muchísimas gracias, Lopeza. Y ahora lo de Austin Palao, lo de Austin Palao. Vamos primero con el reencuentro de las quinceañeras. Oye, ayer fue de taquito, lo dijimos. Sí, ahí se han reencontrado Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi. Vamos a ver primero eso y luego vamos a ver la reacción de Flavia Laos ante las imágenes que pusimos ayer aquí en exclusiva. Por un lado, de las dos treintañeras hoy, ¿no? Ya no son quinceañeras, son treintañeras. No, por un lado, Francesca Vaz, para Francesca Vaz, y por el otro, Austin Palao. Pero la sorpresa mayor ha sido enterarnos que la saliente con la que se dejaba ver Austin Palao es la ex de Ike Parodi, el hermano del Pato Parodi. ¡Me muero! Nos vemos juntos. ¿Qué tal, menjunje? Flavia Laos ante las imágenes de Austin Palao con la Popotitos. Ay, que diga, la exuberante morena le cuenta a la muca que le resbala. Total, ella no cree en los lutos. Bueno, qué bien. O sea, qué bueno, mira. Cada uno está separado hace tiempo, podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Yo estoy muy enfocada en mi trabajo, en mis cosas. Él está en lo suyo también, como han podido ver. Entonces, qué bueno. ¿Crees en el luto? No, no, no. Pero, ¿quién es la chica a la que Austin no deja de sobarle el brazo? Pues nada menos que la ex del hermano del Pato Parodi, llamado Ike. Y como las rodriguistas andan on fire, al toque lo ubicaron. La chica de Totorrete a lo J-Lo responde al nombre de Ana Lucía Galdós. Y como vemos en su perfil, es amante del deporte, salud, mente y cuerpo positivos. ¡Ah, su! Parece trotamundos. Ha estado en París, Suiza, Madrid, París, Londres y más países. Ha viajado más que Flavia y Rosángela juntas. Pero a Flavia poco le interesa ver a su ex en apapachos con otra. Y yo no miento, yo no estoy enfocada en hombres ahorita, estoy enfocada en mí. Yo sé que es loco, pero creo que mi energía está muy enfocada en que yo quiero internacionalizarme, entonces en eso estoy. La chata anda feliz reencontrándose y brindando con sus pinkies, Mayra Goñi, Alondra y la ex modelo de cara de Ava, Thalía Stavridis. ¡El reencuentro! ¡Yeah! ¡Saludcita! Es más, anda tan zen la Fla que se amistó con Ale Fuller, ya no hay Pablo Heredia que la separe. Y posaron las tres ex quinceañeras, hoy treintañeras. Los tiempos de Dios son perfectos. Fue muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. ¡Las amo! Un encuentro de amigas que se debían una conversa. ¡Ay, Rodri también opinó de este amiste! ¡Rod González! ¿A quién se le ocurrió la idea de amistarlas? Pues a Mayra Goñi. Sí, de verdad que ha sido un momento muy emotivo. Mayra siempre tiene un gran corazón, siempre me dijo que deberían amistarse todo y las dos queríamos, pero nadie nos daba el impulso a hacerlo. Tan afanosa estuvo la Yuru, porque limen las perezas, que puso de fondo de pantalla de su cel la foto de la miste. Ah, Mayra dejó su teléfono, y miren su fondo de pantalla. Espérate, que no se vea nada malo. Dejaron el tema de Pablo Heredia en el olvido. Y
cierto es eso, de que se había roto códigos entre ustedes? Chicos, no vamos a hablar más de lo que ha sucedido. Hemos conversado, hemos pasado la página, se han dicho muchas cosas que no son reales. Y ahora que Ale Fuller se volvió a amistar con Flavia, me interesa 3 hectáreas de rabanitos y la voz de bebé... Es uña y mugre de Luciana Fuster. Cada uno tiene derecho de ser amigo quien sea. De verdad que hoy en día estoy en un momento en el que quiero dejar esa mochila atrás de tener enemistades y quiero estar bien con la gente. Terminaron de cenar y al irse, Mayra deja en claro que ya era hora de que se amisten. Había pasado años. Ya pasaron muchos años y es necesario juntarnos. Ya hablé con ustedes, los amo. Sí, la Chata y las Pinkies Alondra García Miró y la Goñi van cantando al amor, al desamor y a los cucarachos que les pagaron mal. Bueno, ya han pasado muchos años y han decidido pues tener una relación, no sé si de amistad nuevamente, pero al menos de cordialidad. Y me parece válido si ya limaron asperezas, ya no le duele lo que una le hizo a la otra, independientemente que Flavia Lao diga muchas cosas no fueron ciertas. Lo que ya sabemos que es cierto, porque lo hemos escuchado de la propia boca de Ale Fuller, inclusive hasta de su mamá, ¿te acuerdas, Rodrigo? Sí. Que vino, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Si eso ya ha sido olvidado y ha sido perdonado por las protagonistas, pues me parece bien. La vida tiene que continuar sin rencores. No, y por otro lado, también la Ale Fuller ya estaba hace rato también haciendo su vida, ¿no? Claro, pero ella... Está con Renato Rossini. Pero esa es otra cosa. Ella en su momento, la bronca de... Que no decían, hasta que invitamos acá a la Ale Fuller. Y con la mamá que ayudó a Habla. Y parece que sí se había portado un poquito mal la Flavia Lao en su momento. Flavia Lao con... Con Ale Fuller. Con Ale Fuller. Claro. Sí, todos sabemos de dónde viene ese rumor de Pablo Heredia, ¿no? Flavia Lao nunca quiso aceptar ni decir nada. Por eso, cuando que hablaban del COVID y todo, ella calladita se quedaba. Por eso decían que en su momento, cuando Ale y Pablo Heredia estaban enamorados y les iba bien, parece que hubo ahí un episodio con Flavia Lao. De códigos. No se mira... No nos dijo... La pareja, el marido de la amiga. No, nunca. No, entiéndalo. Hay gente que no lo quiere entender y que nunca lo va a entender. Pero es que esas no son amigas. En el fondo te están mirando al marido. Hay una cosita entre mitad envidia, celito, ganas de, ¿no? No sé, pero... ¿Esa amiga qué amiga va a ser? Amiga que te mira al novio no es amiga. Te lo puede mirar, tú también. Claro, mirar. Y le puede gustar. Pero de ahí a desear o esperar a que ustedes tengan una fisura, un quiebre para entrar a tallar, esa amiga... Chao. Elimínala de tu vida para siempre. Chao. No son amigos, son enemigos encubiertos. Eso es lo que son. Pero qué doble traición, pues, ¿no? Eran más chivolos y tal, pero cuando pasa eso, claro, cuando eres adulto, chico, más grandes y tal, que tu amiga, tu amigo. Ahora, ¿tú crees, vaya que, con tu... ¿tú crees que es cuestión de edad? Hay gente que tiene las cosas bien cimentadas de temprana edad y nunca, y no le echan la culpa. Yo es que tenía 21. No, pero a veces, Rodrigo, la vida también te enseña que sí. No cambia, ¿cómo hice eso? O sea, sí, yo sí creo todos que... Todos hemos hecho cosas en algún momento y no solamente de ese... Exacto, que de tú toda dices, índole, equivocaciones. Si eso me volvería a pasar hoy por hoy... Con esta, no lo haría. Con este aprendizaje. No lo haría o reaccionaría de otra manera, o tomaría otra decisión. Pero como dices tú, tampoco hay que tapar todas las actitudes con la edad. No. Porque con ese cuento si con van ese a cuento has visto cuánta gente va atropellando y atropellando. ¿No? Claro, no. Pero, y hablando de la Samajara, vamos a ver a la mamá de la Sacachaira. Ay, ahora sí, nunca más mamá que ella. Más adelante, en breve, cómo mata sus penas. ¿Y qué es lo que habrá pasado realmente ahí entre ella y ese barco que se hundió como el Titanic? Ayer, luego de las declaraciones que ayer, de los trascendidos que diéramos ayer, Melissa no tardó en emitir su comunicado está bien. Y soltarle el ancla a ese barco y dejar que naufrague. Miren, claro, el que se acuesta con niños, amanece mojado, toda esa frase, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que ella acaba de ser mamá. O sea... Igual, vaya Dolora. Claro que ella lo está disimulando muy bien, porque ya está en la discoteca, ¿no? Pero para mí a veces es lo que uno, algunas personas quieren aparentar, más demuestra cuánto le fastidia algo. Sí, pero igual. Eso es ya como pareja, pero de mamá. O sea, es la chiquita niña, bebé. Allá, duérmete. Pero ni un minuto. Eso yo no estoy de acuerdo.
A mí me parece que la madre tiene que estar, sobre todo los primeros meses, bien al pendiente, 24/7 del hijo. Bueno, es, yo también creo que si yo acabara de ser padre y tuviese algún problema, me refugiaría en el amor y en eso nuevo que me da mi hijo. Claro, pero cuando ya tienes un equipo de fútbol ya no te hace tanta ilusión. Imagino, ¿no? Claro, no todo lo manejaríamos con la misma. Claro. No, pues si ya tiene tantos hijos, de repente para ella ya no es, ¿no? Ay, quiero salir con mis amigas, dirá. Y con la hija también salió con una de ahora las hijas. Ahora te imaginas, oye, Melissa ya aprieta play y ya le salen los acuerdos, ¿no? De alimentos y esa vaina. Copy paste, pero con otro mundo. Copy paste, copiar, pegar. Otro. Ana Paula anda pidiéndole el molde. ¡Qué vaina! Oye, este año, ¿cómo puede empezar así el 2024? Lo más les digo. Ya se viene el día de San Valentín, plin, plin, y mira cuántas roturas. ¿Ya se viene San Valentín? San Valentín, plin, plin. Es cierto, ya es 30 hoy, ¿no? Pero hay 31. Ya. Mañana todavía hay un día igual. Más de enero. Ya, pero igual. Pero el jueves y ya es febrero. Y febrero tiene este año, es bisiesto, un día más nos regala. Ya. ¿Ah, sí? Sí, ay, ya, cada 4 años este año toca. Ya. Este año hay 29. Feliz cumpleaños a los que nacieron el 29. ¿Por qué no los saludas el 29? Porque son, bueno, por si acaso. Aprovechar. Quienes celebran, aprovechan y disfrutan de todo. A pesar de no continuar en el show, fue Milet Figueroa, que se apareció ahí en la final del Bailando. Mira. Qué linda esa chica, Milet. Muy bien, mi amor. Muy bien. Qué lindo que viniste. Por fin en el piso. Pues siempre la tenían ustedes ahí en el streaming. Ya, venga. ¿Cómo es que no la vemos? ¿Está parada ahí? Uno... Mira, que se cruce. Ay, Dios. Está Mica, que es mi única hija, la única hija que vino a verme. La única hija. Mis otras hijas me clavaron el visto. Mis dos hijos me clavaron el recontra visto también. Te vemos por tele, pa. Tremendo. Ella es la única. La más grande. Y vino mi hermano. Bueno. Señoras y señores, llegó el momento de ver la final acá, ¿eh? Milet viene amagando que va a cocinar un ceviche desde hace 5 meses. Y no hizo nada. Hasta acá no llegó ni el pescado fresco a casa. Pero bueno. Y sí, es verdad. Estamos diciendo algo que no es verdad. No ha cocinado todavía, pero yo creo que en algún momento lo puede llegar a hacer. No me quemé. Mica sí cocina muy bien. Bueno, sí, Mica cocina muy bien, sí. No, pero quiero decir algo. No cocina bien, listo. Bueno, señores, atención. Está el Tirri también acá. Muy bien, el Tirri que ha venido. Muy bien. Muy bien, con Dameluz ahí también. 2 chantas. No, un chanta Dameluz y Tirri más o menos. Bueno, muchísimas gracias a toda mi familia. Muchísimas gracias fundamentalmente a mis 5 hijos que me bancan siempre. Pero gracias porque me acompañan siempre. Tirri, sí, te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque en momentos difíciles hemos estado juntos. En momentos no tan buenos, en momentos muy buenos también. Nos podemos divertir a pesar de los malos momentos. Y gracias por estar. ¡Wow! ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa la vida? Así que bueno, también. Gracias fundamentalmente a esta pista que hoy me permite conocer a mi nuevo amor. Así que gracias, mi amor, por estar acá hoy. Gracias, muchas gracias. Esta pista te sorprende de esa manera también. Así que, bueno, te amo. Ese color te queda muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? ¿Tienes anillo en mi vida? Tú no tienes. Te lo voy a dar todito hoy. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Yo creo que a Milet lo que más le ha podido convenir es quedar fuera del Bailando. Yo te iba a decir, lo más mala. ¿Por qué? Porque si ella ganaba, van a decir, ¿cómo no va a ganar? Pues si es la novia del dueño. Es la novia del dueño. La novia del dueño de la producción, del gerente de entretenimiento del canal. O sea, ¿cómo no va a ganar? Y si no ganaba, iba a pesar sobre ella el, mira, tú dices que eres talentosa, tú dices todo lo que tú quieras, pero ni siendo pareja de Tinelli, lograste ganar el Bailando. ¿No es mejor dejar a la imaginación que no haya controversia, echarle la culpa a las cervicales y decirle adiós a la competencia y ella ya tiene otro trabajo, ya tiene la exposición, ya han visto que tiene talento, que tiene soltura para la cámara, que
Además, se ha fogueado bastante. Lo que no ha hecho en toda la vida aquí en Perú, lo ha hecho con los panelistas argentinos, que la han puesto, pero, ¿no? Bien al día. Porque aquí era no quiero, mejor no, al día la ha puesto. De lejos, atrás, con ese tipo de polémica. Estoy concentrada en mi taller con Alberto Isola y nada más. En cambio, en Argentina la ha entrado, pero en moto y haciendo caballito. Porque Tinelli es de otra escuela. Entonces, ¿tú no crees que esta renunciada, perdón, esta decisión no la beneficia? Yo creo que sí. Es más, yo creo que si bien sí tuvo esa dolencia, lo dimensionaron para que se justifique su salida. Eso es lo que creo. Entonces, ya con eso, ya todo lo demás que dices, engrana. He visto continuar con la participación a gente que ha tenido también otro tipo de problemas. Claro, no era para tanto. No era para tanto. Claro, no era para tanto. Sí, pero bueno. Ella ya ganó. ¿Para qué quiere? Claro, llegó, para empezar, aunque no hubiese estado con Tinelli, el hecho de tener esa exposición en el extranjero, ya uno gana. Pero sumado a que en 3-2-1 se hizo novia de Tinelli, súper. Y que disfruten. Es bueno. Ahora, si Ana Paula. ¿Ana Paula? Dos hijos, tan rápido con Paola, ¿por qué Milet con Tinelli ahorita? Yo también creo que este año, bueno, ya lo dijeron aquí en el show, que este año viene el hijo. Lo de Ana Paula no sabemos desde cuándo empezó, lo que sí fue rápido lo del hijo. Por eso. En el caso de ellos, antes de llegar, de aterrizar a Argentina, ya estaban. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Papelito los había presentado hace rato. Papelito puso los papeles sobre el Papelito la... Cáceres ya había puesto los papelitos. Sí, el papelito, claro, boca, sobre la mesa. Boca, el papelito. Cuando llegó ya tenían chateando, ya se abrían, ¿no? Él firma papelito en blanco. Cuando yo llegué, yo vi unas confianzas que no se recién llevados. Por eso, pues, ¿y tú llevados? ¿Cuánto tiempo y había llegado? Yo te lo dije. ¿Pero hace cuánto tiempo había dos llegado? Dos semanas. No, ¿hace cuánto tiempo había empezado el programa? Perdón. Dos semanas. Ah, dos semanas. O sea, empezó el martes, creo, ¿no? Yo llegué el sábado. Y hay otra cosa. Y desde que no había partido, no había ido rumbo al Jorge Chávez con destino, ¿cómo se llama? Ezeiza. Ajá. Ya todos los programas de Argentina, de ese canal América, sí. Jugaban y decían y aseguraban que ellos iban a ser pareja. Sí. Entonces, ahora, Milet los también... Los papeles estaban echados sobre... Milet también tiene un parecido físico a algunas parejas. Pero una cosa es que te guste. Mucha gente dice que se parece a Guillermina. La ex... Ya, pero una cosa, Rodrigo, que te guste porque es tu estilo. Otra cosa es que se te vuelva novia. Sí. Yeah. Y él también me lo dijo varias veces en la entrevista. Yo no sé por qué la gente me quiere emparejar con ella. Me parece una chica guapa. Sí. Ella pero sabía. Más, además, nunca. Él produjo, perdón, produció. Ay, falta para mí. Rápido, rápido. Pero menos mal tú solita te diste cuenta. Por eso, pero yo a veces uno por hablar rápido dije cualquier disparate. A todos nos pasa. Sí, Furcio, escuche. Continúa, cariño. Pero lo que yo creo que. Él ya sabía que esto iba a pasar, desde que allá hablaba con Papelito. Ah, que somos acá hay una mina que te va, acá hay una mina que te va a encantar, le dijo. Sí. A ver, pásame el Instagram. Y él al instante dijo, dale, ¿viste? Bueno, más adelante. ¿Qué dice frente a nuestras cámaras el más pendejerete de todos? ¡Ay, ay, ay! Cristian Domínguez. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cuál es la reacción de Melissa Club luego de enviar ese comunicado tras la información que dimos ayer aquí en el show y ella lo confirmó? En breve. Vente por acá que hay un importante anuncio para ustedes. Si te gustan los videojuegos y pasas diariamente muchas horas en el Roblox, Minecraft, Valorant, estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook, entonces estás expuesto a las molestias en los ojos como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. Desaparece el ojo rojo generado por la falta de parpadeo, la luz azul y radiación de las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida. Ya lo sabes, gracias, Floril Smart Gamer. Y ahora, sube. Nuestro querido, admirado Pedro Suárez Vértiz cumplió un mes de haber dejado físicamente este mundo, físicamente porque en el corazón de todos, en el amor y en la música, permanecerá por siempre entre todos los que lo quisimos. Y como ayer ya podíamos un poco... vaticinar, que no es necesario vaticinar, sabiendo uno cosecha lo que siembra. Ayer familia, fanáticos y amigos se unieron por este primer mes. Vamos a verlo juntos. Ha pasado un mes desde que Pedro Suárez Vértiz dejó este mundo. Su familia y sus fans pudimos estar presentes en la misa que fue abierta al público. Ah.
defraudaron. Por eso están acá, gracias. De alguna manera te están sosteniendo, ¿no? Sí, bastante, de verdad que sí. A mí, a Pedro y a mis hijos. Y él lo está viendo, desde donde está, en el cielo, está viendo a todos sus fans. La iglesia estaba full. Las canciones entonadas en honor a Pedro estuvieron a cargo de su hermano Patricio. Además, su hijo Tomás tuvo unas lindas palabras para su padre. Te doy gracias por nuestro papá, por el gran amor que demostró a mi mamá. Además, algunos amigos y artistas no faltaron a la misa por Pedrito. Ahí vimos a Celine Aguirre con su hermana Marisol junto a su novio, a Nina Mutal, a Arturo Pomar Jr. y amigos cercanos de Pedro. Desde que Cintia tenía 18 y él tenía 22 o 23, se amaron hasta el día de hoy. Se han querido tantísimo, Era una cosa que se veía por los poros. Es un sinfín de emociones las que experimenta Cintia y le agradecemos por ser tan empática con la prensa y los fans, pues ella y sus hijos decidieron que se abran las puertas de la iglesia para que ingrese todo el que quería a Pedro. Gracias a ustedes, gracias por apoyar a Pedro. Siempre lo veo a Peluchín y es un amor con Pedro. Gracias. Gracias, gracias por respetar. Gracias a ti, Cintia, y gracias también a su gemela Barbie Martínez, quien está feliz de haber tenido al mejor cuñado del mundo. El más bello, no hay palabras para describirlo. Hay muchas maneras que Pedro se hace presente. Ah, él está todos los días con ella. Él está, es un hermoso. Él está, ha traído muchas bendiciones. Toda esta gente, por ejemplo. Compañeros músicos también estuvieron. Personas como él han logrado una cosa que todos los seres humanos quisiéramos, que cuando nos vamos, la gente nos recuerde, dejar huella, dejar algo que hizo. Y él ha pasado a la historia porque tus hijos, los hijos de tus hijos, van a tener que enseñarles a los que quieran aprender música que existió Pedro Suárez Vértiz, compositor, un compositor popular, de música popular, rock orientado a eso, pero las canciones las que él han calado profundo. Y eso es lo que todos los seres humanos queremos, ¿no? Y estuve cerca de él en los primeros años de su enfermedad, que fue lo más duro. Después yo tuve que viajar, pero siempre me comunicaba con él. Era un gran, gran amigo. El padre Ángelo vino de Trujillo para la misa de Pedrito. Él casó a Barbie Martínez, a los hijos de Cintia y Pedrito los bautizó. Es decir, la amistad del padre con la familia es de años. Él gozaba con servir, le gustaba servir. Para él, servir era su vida, disfrutaba con servir, con ayudar. No es una desgracia, es un encuentro. Nos cuesta, pero Jesús nos espera ahí, al costadito nomás, donde todos son jovencitos. Pedro ha subido al cielo jovencito. Jovencito, de 23 años. Pedro Suárez Vértiz es una leyenda y su legado lo mantendrá presente. Motiva la misa, ay, ¿no? Sí. Cuánto cariño, cuánto amor por parte de todas las personas que quieren y queremos siempre a Pedro, ¿no? Qué bonito. Como no dudábamos que eso iba a estar así, sabía. Era una buena oportunidad de que sus seguidores puedan acercarse y... Mire Silvia. Mire, y se iriza la piel escuchar cantar esa parte de Mele. Mira, ahí está Cintia, que le mandamos hermana un gemela, beso, un abrazo enorme a ella, a Barbie. Toda su familia. Que son hermanas gemelas que están ahí... En la primera fila, la esposa y cuñada de Pedro. Un mes ya. La mamá de Pedro, ella no es la mamá de Pedro, ¿o sí es la mamá de Pedro? A la mamá de Pedro creo le enviamos la mamá una, de ella. Es la mamá de Cintia, le enviamos a ella también y a la mamá de Pedro todo nuestro cariño también, a toda la familia, a sus hijos que también están ahí. Y que lindo su hijo, ¿no? Y que como comparte Cintia diariamente, el cariño de los seguidores es lo que le está dando a ella la contención
para poder sobrellevar mejor este momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos... vamos a ver lo que nos dijeron a nuestras cámaras. A ver, vamos a ver primero a Cintia. Ahí está. Gracias a ustedes. Gracias por apoyar a Pedro. Siempre lo veo a Peluchín y es un amor con Pedro. Gracias. Gracias. Gracias por respetar, ¿eh? Gracias a ti, Cintia. Y gracias también. Gracias a ustedes. Gracias por apoyar a Pedro. Siempre lo veo a Peluchín y es un amor con Pedro. Gracias. Gracias. Gracias por respetar, ¿eh? Gracias a ti. Nada que agradecer, Cintia, nada que agradecer. Es una correspondencia a lo generoso que siempre fue Pedro, a lo talentoso y a cuánto lo quisimos todos en este país. Oye, Rodrigo, bueno, igual, me incluyo. Igual pudo haber sido un pedido de Pedro de que la misa sea así. ¿Tú crees que Pedro, bueno, yo creo que Pedro con la personalidad que tenía, claro, seguro podía afrontar, ¿no?, enfrentar y tocar, claro, todos los temas con su él manera. Era realista, o sea, no es que... Igual y ha sido así. Pero yo no creo eso. Yo no creo que él, o sea, yo creo que más bien ellos han supuesto lo que a Pedro le hubiese gustado y también creo que todo, porque ella dijo... Pero tú no crees que alguien que tiene una enfermedad así larga y que lamentablemente el diagnóstico no podía cambiar, ha podido haber... Entiendo completamente tu punto, luego de leer a Cintia y de que ella explicara, bien, queríamos hacer la misa de esta manera, íbamos a hacerlo, pero me he dado cuenta con todo el amor del público que tú no eres solo nuestro Pedro, sino eres el Pedro de todos, bien, y hemos decidido hacer la misa, que eso no lo tenían pensado, sino que fue algo que sobre la marcha y después de que Pedro desde el pasado 28 de diciembre nos dejó físicamente, ellos han ido barajando, viendo y gustándoles esa posibilidad, claro, por sí, el apoyo que nos... Yo me inclino más a pensar en eso por la narrativa que ha hecho durante este tiempo, ¿no? Pero me pareció lindo su hijo, cómo habló. Lindo. Y qué fortaleza también, ¿no? Sí, sobrellevar una pérdida así. Y por mucho que uno por eso dice las intempestivas son peores o las otras, yo creo que al final, cuando también, por muy que lo hayas podido ver cómo ha ido las diferentes fases de su enfermedad, igual Pedro era una persona tan resiliente, tan llena de vida, tan positivo en todo lo que hacía y veía siempre el vaso medio lleno de todas las situaciones, como la persona sensible y gran artista que fue, y la familia también se ha contagiado un poco de eso, y llegado el día de la pérdida, igual te cae como un baldazo de agua fría. Totalmente, porque estás acostumbrado a ver que a pesar de todas las adversidades, esa persona está y siempre sale adelante. Claro, y con la mente día que lo pierdes, el día que lo pierdes sigue siendo una noticia que no te va a agarrar prevenido, digamos, porque hay que vivirlo. Y en el caso de Pedro era algo degenerativo, pero de acá no. Entonces... debe haber sido muy duro, pero por eso hay que agradecer. Para el día a día de la familia. Por eso hay que agradecer, ¿no? No agradecer, no pedir, sino agradecer, porque es un privilegio aunque muchos ni valoremos eso o estemos preocupados de cosas que realmente no son importantes, sin menosvalorar también lo que para cada uno es importante, pero si tenemos salud, cada uno tiene ya lo demás propio. Sí depende de cada uno. Sí, ¿sabes? Ya depende de tu energía, de tus ganas, de tu enfoque, sí, de tu perseverancia. Sin salud, tú puedes tener todas las ganas, todo lo del mundo, pero... eso nos trunca, eso nos detiene. Claro. Hay gente que ni con eso, que ni postrado en una cama, sin el peor diagnóstico encima, ha podido combatirla. ¿Por qué? Porque su mente siempre lúcida, porque su mente siempre positiva, porque sabes que mientras tú pienses, mientras tú puedas crear, mientras tú puedas pensar, mientras tú puedas sentir, aprovechas cada segundo de... con el ejemplo ha predicado y se nota de qué está hecho su entorno, ¿no? Yo creo que él ha sabido elegir también tanto a la esposa, que se ve que es una mujer maravillosa y que han tenido una historia de amor, una familia bonita, que es referente ya para mucha gente. Leerla y ver las cosas que compartían y cómo compartían esa vida, ¿no? Es para muchos motivador, ¿no? Hay que valorarlo. ¿Quién no quiere un amor así? ¿Quién no quiere un amor así? Y hay que celebrar que lo tuviste, que lo tiene y que lo tendrás para siempre, eso no te lo quita nadie, ni la vida. El amor verdadero va más allá de la vida. Y ahora, tal como lo dijimos ayer, Melissa Club terminó, finiquitó, le puso ya salida, puerta a Jesús Barco, al que además responsabilizó, porque hay que hacer así, mira, subrayado esa parte. Culpo a él del fin de la relación. Es más, la responsabilidad total de lo que ha pasado la tiene él.
Es un momento difícil. Estamos acostumbrados a ver que los peloteros son pendejeretes, sí. Estamos acostumbrados a ver que Melissa Klug ya está bien lo que se mete, también. Que ya la vida le tendría que haber enseñado también pis. Pero... Igual, ¿no? No deja igual de sorprender, no deja de conmover, sí. No deja de... Hay que ser humanos, obvio. No, también de... Acaba de dar a luz, es mamá. Y él, ¿qué habrá hecho para este fatal desenlace? Míralos. Pero según la data que me han soltado, de muy buena fuente, es que Jesús Barco le habría ya reconocido a Melissa Klug que falló en la relación. Desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús Barco. Le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco. A pesar que la vimos sonriendo y ahogando sus penas con tequila, la estaría pasando muy mal. Y es que luego que Rodrigo lanzara tremenda primicia en nuestro show. Pero algo debe haber pasado. Ha habido ahí, lo ha enfrentado, lo ha encarado, él ha tenido que reconocer algo. Ahora, no estaban los dos en la misma ciudad. Estaba ella en Estados Unidos y él estaba acá, solito. Al menos eso creía Melissa. A la Blanca de Chucuito no le quedó otra que confirmarlo, lanzando un comunicado de 4 párrafos, pero que en cada uno decía mucho más. Las personas que me conocen saben que desde el primer día di todo para lograr una relación sana. Incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros. ¿Leyeron? Sí, confirmaba que sí sucedió algo. Fue cuando ella estuvo en Estados Unidos. Eso no es todo. Líneas más abajo le tiró toda la culpa a Barco, diciendo que si bien ella había cuidado su relación, encima su carrera futbolística, él no. Dios mío, pero ahora qué Mercurio, qué Venus retrógrado está pasando por la farándula Lorcha, que está arrasando con las últimas parejas que nos quedaban. Bueno, lo cierto que esto de te bloqueo, te desbloqueo, y los rumores de distanciamiento ya se habrían dado en el pasado. Pero Melissa decía, reacciones precipitadas. Lamento que todas las personas tenemos decisiones precipitadas y bueno, me ganó el impulso, cometí un error y ya está, ¿no? Lo bueno que nunca se perdió la comunicación y es que el día de hoy estamos remando el barco a la misma dirección. Así todo embarcaron en traer una bebé al mundo. Todo parecía ir viento en popa. A Barco lo veíamos posteando cada paso del embarazo. Contando los días para tenerte en mis brazos. Y dedicándose posteos románticos. Es más, hace tan solo 2 días, ambos se ponían te amo. Feliz 2 meses, amor de mi vida. Qué felicidad la que me has traído desde que supe que venías al mundo. Te amo mucho y siempre serás el amor más bonito de papá. Los amo. Este lunes por la mañana, la data era que Melissa había puesto a Barco de patitas en la calle. Seguido de eso, dejó de seguirlo. Luego empezó a eliminar fotos, así que fuimos por ella y no negó nada. Melissa, buenas tardes, somos de Amor y Fuego, Melissa. Ya nos hemos enterado que le has votado a Jesús Barco de la casa, porque él te habría dicho que te fue ideal. Ya ahí conversamos, de verdad, ahorita estoy con la bebita, ¿ya? De ahí conversamos. Es verdad que lo has votado. De ahí conversamos, te lo prometo. A los minutos puso su comunicado, pero ¿ustedes creen que se quedó a llorar en casa? No, mi amor, la chalaca junto a su hija y sus amigas se fueron a un restobar a ahogar las penas. Sí, ahí la veíamos empinando el codo, riendo y coreando las cortavenas a voz en cuello, aunque de vez en cuando estaba como ida, pero sí sazonadita. Fuimos a hablar con ella a ver qué nos decía. Noches, Melissa, ¿Jesús Barco te fue infiel? Melissa, ¿te sientes decepcionada de Jesús Barco tras 4 años de relación? Melissa, ¿tras 4 años de relación te sientes decepcionada de Jesús Barco? Melissa, ¿te fue infiel? Todas sus amigas impidieron que la graben y se la llevaron sin que declare, pero igual siguió con sus mensajes. Cuando dañas
dañas a una persona, el destino se encarga de triplicar el dolor hecho. Las acciones se vuelven dolor, porque todo gira, todo vibra y todo vuelve. El karma existe. Lo que uno hace en esta vida, en esta misma vida se rinde cuentas. Y quien la hace riendo, llorando la paga. Melissa habla de mentiras, de que él falló en la relación y ahora que el destino se encargará. Mientras que Barco decidió desaparecer, es más, ha cerrado sus comentarios e imaginamos que estará en la expectativa del próximo paso de la Cluj, que seguramente no será nada benevolente. Discusión doméstica, lo dudo. Nadie termina una relación por eso, menos cuando se acaban de convertir en padre. Ni le hace tamaña acusación públicamente, responsabilizándolo por todo el término de la relación al Barco. Es decir, por él naufragó lo que ellos tenían. Él salió solo, ¿no? Ahí vemos a Melissa Cluj pasándola bien ayer en la pero noche. Pero también ayer en la noche, o sea, ella termina la relación y en la noche ya empinando el codo. Y se fue. Clarísimo. Se fue con... Bueno, y pero si te vas a cantar rancheras de despecho, ¿no? Pero acaba de dar en el lugar indicado para pasar su tarde. Es un lugar donde se canta música mexicana, no, canciones... No, no, ese puro show. No, ¿qué iba? Escuchen, dos meses, calostro, útero, ovarios que están todavía ahí, ¿no? No fastidien, hormonas revueltas, te sacan la vuelta, lo tienes que decir públicamente y en la noche te vas a bailar y a chupar, es rarísimo también, ¿eh? Bueno, todo el mundo tiene diferentes mecanismos para ayudarse, otras para intentar decirle al mundo lo bien que está pero sale todo lo contrario, el numerito. Exacto, porque es entendible que uno tenga dolor. Pero a veces tienes amigas que te dicen eso, pues, y ven, vamos a tomar algo, ¿qué vas a hacer? Metí en tu casa, ya, tu hijo está durmiendo, ya, vamos a tomarnos algo, descansa tu mente con algo. No importa lo que diga la hija, no importa lo que diga. Pásatela bien y luego vuelves a tu casa. De repente... Acaba de pasar porque hace dos días los vimos juntos en, entrando en una nota que pusimos en la discoteca y tal. O sea, no es como que ya hace rato. Y la pobre mujer, de verdad, el Diego Barco no tiene... Es peor que el Paolo Hurtado. O primo hermano, ¿no? Primo hermano. Una estaba embarazada y ya tenía más hijos. Hormonas revueltas. Acuérdate que cuando ella ha estado en Estados Unidos también dando a luz y todo, se hablaba de separación. También se dejaron de seguir, porque ellos tienen así la misma escuela de Ana Paula y Paolo Guerrero. Todos los futbolistas, apenas el entorno se comporta igual. Todo el mundo se entera cuando han discutido porque se dejan de seguir. ¡Ay, ¿por qué se mete la prensa? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque todo el mundo nos escribe. Rodrigo, otra vez Ana Paula dejó... Es más, Ana Paula me seguía a mí también me dejó de seguir. ¿Así? ¿También? ¿Qué tal, ah? Porque uno... Pero no importa, pero que nos siga declarando. Cuando las cuentas están verificadas, hay una sección que te avisa, fulanito de tal empezó a seguirte, fulanito de tal te comentó la publicación, fulanito de tal o fulanito de tal le dio me gusta a tu publicación. Te avisa aquí, te avisa. Acá el Instagram también. Comentarios. Está, a ver, persona a ver, de las que sigues. Acá está, el crack persona de la que sigues, los comentarios. Ya, siguiente. ¿Pero cuál es eso de la chica azul? Seguimientos, acá es la persona que sigue, que te sigue. ¿Cuál aquí, verificada. A ver, verificada. Y aquí te aparecen las personas con la cuenta verificada que te comentan, que te dicen, que te tal. ¿Me entiendes? Estrellita para ti. No es necesario ser estrellita, sino que lo tuyo ya es muy grave. Cualquiera que maneja Instagram lo sabe, no me pongas estrellita. ¿Tú sabías? No, ¿ves? No todos. Hay que se aprende cada día en la vida. Es patero a todo lo que le preguntas, te dice que sí. Para que le regale chupete. ¿Quién chupetín? Lo traje. Bueno, vamos a ver el comunicado donde le pone esa parte y hace énfasis, por favor, en la pantalla, donde responsabiliza por todo lo que ha ocurrido. No, ese es un pensamiento. Yo hablo de su comunicado. Pero igual, pero ese pensamiento... A ver, vamos a verlo también. A ver, cuando dañas a una persona, el destino se encarga, y lo dice ahí, de triplicar el dolor hecho. No me cabe duda. Sí, y cuando lo haces adrede, ¿no? Tú crees que te has librado. Tú dices, no, ya no, ya pasaron los años. De aquí no se va nadie sin pagar. El que riendo la hace, llorando la paga. Intencionalmente. Las acciones se vuelven dolor, porque todo gira, todo vibra y todo vuelve. El karma existe. Y lo que uno hace en esta vida, se rinde cuentas. Y quien la hace riendo, llorando la paga. Ahí está. Y es de ella. Sí. De ella misma. Ahí pone... No, ella ha compartido esta publicación. No, y ha puesto... No puso de quién, y se ha etiquetado y ha puesto ahí como una aceleración. Ya, ya. ¿No? Que era de... A ver, siguiente, por favor.
pobre la Melissa. Vamos a ver el comunicado que hizo ayer público apenas salimos del aire. Dice ahí, desde el día de hoy, dice, mis queridos seguidores y amigos de la prensa. A ver, Ricardo Stiegen, no te pongas nervioso, te lo pido, ¿ah? Te lo pido. Tranquilo, sereno, moreno. Que tu carro también tiene lunas oscuras, Ricardo Stiegen, ¿ah? Nomás te digo, ¿ah? Nomás te matar digo. El gusano. ¿Ah? Ten cuidado, que eso empieza a vibrar y no hay quien te saque. Dice ahí, desde el día de hoy ha finalizado mi relación con el señor Jesús. Cada cuando se señorean, marcan distancia. La señora... El señor, no, ya es como uy, uy, uy. Ha finalizado mi relación. Dice, las personas que me conocen saben que desde mi primer día di todo para lograr una relación sana. Incluso viajé al extranjero porque mi embarazo era de riesgo. Es decir, este tóxico acá me iba a hacer en cualquier momento alguna pérdida o algo podía enfrentarme. Porque desde hace tanto tiempo se ya tuvo, ¿sabes?, que ir porque su embarazo era de riesgo. Quiere decir que aquí no estaba muy bien resguardada. Dice, y preferí salvaguardar la vida del fruto de nuestro amor con la tranquilidad de que todo iba bien entre nosotros. Es decir, ella se fue tranquila. Prefiero irme, salir de aquí y que todo va bien. O sea, yo me fui. Vamos a sacar conclusiones, ¿eh? Esos son conclusiones, indicios. Yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien. Confiada. Confiada. ¿Qué hizo él mientras yo estaba ahí para que nuestro hijo saliera bien? Ya me enteré un poco más, es lo que me faltó poner ahí, ¿no? Durante los cuatro años de relación, he respetado y cuidado de nuestra privacidad como pareja y en su carrera profesional deportiva con las responsabilidades que esta conlleva. Por lo que le doy toda la responsabilidad del término de la relación al señor Jesús Barco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendes tú por eso? Que le sacó la vuelta. ¿No? Entonces, a ver. Mi fortaleza, como siempre, será mi familia. Mis hijos, hijas, como no te vayas a apoyar en la Sacachaira porque si eso estamos mal, ¿eh? Dice, pero esa Sacachaira es su hija. Muy bueno, aunque pero no quieras, bueno, pero seguro no, que ella la aconsejó. Pero que no se vaya va a poner a todos menos ella, tampoco va a poner. Claro, ¿no? Tiene que incluir a todos. Claro, ya le ligó ahí. Pero mire, y esa es tu abuela. Y mi nieta, ¿qué? Pone, y mi sí, nieta. Y esa es tu abuela, eso... No, pero esa abuela, pero esa abuela de 39, creo, ¿no? Sí, pero igual, yo, o sea, tiene la madurez, me refiero a en vivencia. ¿Quién te dice a ti que la madurez viene con el título? En vivencia, se ha dicho. Ay. Ha sido abuela. Tiene hijos con diferentes señores. La madurez no viene... He dicho madurez, he dicho... Bueno, pero el sentimiento de abuela y esas cosas también te vienen un poco... Ay, no sé, prefiero no opinar. Pobrecita, no, pobrecita, de verdad. Dice, igual, ¿eh? Mi fortaleza, como siempre, ahí está, será sus hijas, su pequeña y su nieta. Sobre todo mi pequeña de 2 meses, sí, pues, que necesita de todo mi amor y entereza, porque es hoy el motivo de mantener unida a la gran familia que somos. Acuérdate que la Sacachaira también con su bebito, con Jouna, mira todo lo que pasó cuando recién, ¿no? Dice, agradecemos de antemano su interés y comprensión. Pobre la Melissa, ¿eh? Pobre Rodrigo. Sí. Que me da cólera a mí esas. Métete con gente más madura. Es que si ella no es madura, lo más probable es que atraiga a... ¿Qué puedes esperar, claro, de un chico de 24 otro. Años cuando tú eres una mujer con 6 hijos? Tenía 21 cuando se y conoció, tienes creo. Un nieto. Claro. Y ¿qué puedes esperar? Y con rollo con la ¿qué pared? Iba a pasar? Claro. Que Melissa Klug iba a conocer al único hombre futbolista maduro de 23 años. Fiel. No, fiel, leal, responsable, con la cabeza amoblada, firme en sus sentimientos, estable. Ya, pero, existe, ya, pues, pero ahora, existe. Eso es verdad. Pero tampoco creo que alguien con todas esas características le eche el ojo a alguien como Melissa. Hay que ser justos. Entonces, ¿qué quiere decir con hay eso? Que trabajar en uno mismo. Pensamiento. Hay que trabajar en uno mismo, a ser mejor persona, a evolucionar. Ajá. Para atraer cosas distintas. No lo mismo. Oye, uno con uno, roche, pelea, demanda, denuncia, alimentos. El siguiente, roche, pelea, demanda, esto, pelea. La hija, igual. Y se siguen repitiendo los patrones y seguramente si no ha aprendido la lección, nuevamente se va a conseguir. Pero la vida es generosa nada. Y cuando no aprendes, te la repita hasta que te aprendas. Eso es lo que digo, por eso. Melissa ya... Y esto no vas a esperar tener no a el equipo de fútbol hijo. Para aprender. Pero para ¿no? El paso que va,
Ella tiene 40 ya, todavía... Ya, y no todos que van a solucionar algunos temas con la rapidez con los que le da claro. Jefferson, ¿ah? Y firmar contratos porque fácil. Ahora, ¿cómo le irá Jesús Barco? Claro, tiene toda una vida por delante, ¿no? Es un chico que acaba de cumplir 24 años y el futbolista pues tiene una vida que todavía tiene para una década más. Claro, pero tampoco él está en el Real Madrid. Pero muy aparte de que pueda pagar y costear los gastos, digo que lo tiene que hacer y él verá cómo hace, ¿no? Sí le va bien. Hablamos de una persona, volvemos a Paolo Hurtado, una persona que es capaz de hacerte eso en el momento más sensible y vulnerable. Embarazada. Tú puedes despertarte, tú puedes perdonar muchas cosas, pero la decisión de herirte, de fallarte, además en un momento de más vulnerabilidad, vale el doble, ¿ah? Mala entraña, para mí es mala entraña. Vale el doble. Bueno, este momento de la relación, no estoy justificando nada, ni estoy... No, porque pasa. Pero en un momento de la relación, ella tiene 15 años juntos, pasa. Así, lamentablemente pasa. Se fue de viaje, no se acuerda lo que pasó. Ya, pero oye, están en su mejor momento, acaban de empezar, acaban de nacer tu hijo, ella se está yendo por la tarea, y tú... ¿Te portas así? Y lo pronto es que se acaba de enterar, porque acuérdense que hasta el partido fue, ¿no es cierto? Ella fue hasta el partido y grababa y todo. ¿Qué tal hijo de su madre? Y ahora está ahí tomando tequila y llorando sus males. Y recién se acaba de enterar, ¿cómo estará? Cuidado, ¿eh? Hay que quitarle la llave de... ¿De qué? El bar. Porque a veces uno se refugia en cosas que no debe. Bueno, pues, pero las amigas la han llevado. ¿Y qué se está tomando ahí? Un gin tonic, creo que parece. Tiene pinta la copa y lo que está ahí, ¿no? Pero ese día se enteró... ¡Ah! ¿La previa por su cumple? El 3 de febrero es su cumple. ¡Pobre! Y desde ahora... Pero desde ahora, ¿qué tal previa? ¿Qué tal resaca la del 4? Pero ni el ramadán se atrevió tanto. ¡Qué fiesta solita! ¡Vamos para allá, por favor! ¡Me muero con la fiesta! Está celebrando su cumple, que es el 3 de febrero, dice. ¡Desde ahora! ¡Va a terminar con el hígado sin hígado! ¿Ya? ¡Con hígado en la mano! Hemos visto tantas cosas que pueden... ¡No, ya se pasa, ya! ¡No, qué horror! ¡Qué rico! Mira, para los que buscan harto sabor... Así llegó una nueva hamburguesa a McDonald's. La nueva Grand Bacon Cheddar McMelt. Con harto, así, pero harto queso cheddar. Para chorrear en full queso. No puedes dejar de probarla porque está increíble. Ahora puedes probarla con el app McDonald's en combo. A solo 15 soles con 90. Descarga tu app y disfruta de harto, pero harto cheddar. Gracias, McDonald's. Me encanta, qué rico. ¡Qué hambre! ¡Súbele, DJ! ¡No estás aburrido! El beneficio. Apareció una nueva vengadora. ¿Vengadora era? Vengadora se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el grupo? No, Vengadores de Tilsa. Vengadora, ¿no? ¿La qué? Castigadora. Castigadora. Una castigadora. Ahí aparece ella. Su nombre es... ¿Cómo se llama la chica? Mari Moncada. Mari Moncada. Moncada, no. Sí, no, ya, me imagino por dónde va. Sí. Te la hizo. Sí, consiguió la horma de su zapato. ¿Por qué me tira falta si no lo consiguió la horma de su zapato. Ella afirma que no le importa nada de él, que no está interesada en más que desenmascararlo. Entonces, todo lo que se iban escribiendo, las imágenes, mientras él daba conciertos en otro lado... Y hasta contó que desde junio del año pasado y colgaba historias en donde lo iba a ver. Ahora la Chabelita. Pero estoy hablando. El Karma. El Karma. Pamela. La Pamela también andaba en andanzas cuando existía la Chabelita. El Karma, nos dicen que el Karma. Cada vez el Karma es más rápido. Rápido, así, veloz. Repite patrones. Es lo que acabo de decir. Le dije, repite patrones. Oye, pero además, según esos audios que se hicieron públicos, ya le decía también mi amor. Escúcheme, mientras que él cantaba en escenario, la otra cantaba por otro lado. Sí. Menudas sesiones de karaoke que se han metido en ese auto. Míralos. ¿Cómo va tu relación con Pamela? No puedo hablarte.
También quieres saber cómo está tu relación con Pamela. Muy bien, pero no puedo hablar. ¿Por qué eres Cristian? ¿Por qué de Amor y Fuego, pues, hijo? Yo soy de otro canal. Vamos a ver imágenes tuyas de repente con otra chica, otra mujer saliendo, estando tú comprometido con Pamela. Tranquilos, todo bien, tranquilo, no te preocupes, todo bien. Imágenes tuyas de repente con otra chica, otra mujer saliendo, estando tú comprometido con Pamela. Tranquilos, todo bien, tranquilo, no te preocupes, todo bien. ¿Cómo va a estar todo bien, te causa? Si apenas te dan un sajiro, convertiste tu nave en un autorrana. Después que recogiste a esta flaquita, quien por cierto está 10 puntitos, tu nunca estuvo en modo vibrador. Y encima esta rubia que responde al nombre de Mari Moncada, 35 añitos, te recontraechó en cancha. Bueno, sí, ¿no? Pasó pues lo que tuvo que pasar. Yo no lo voy a negar. Quizás él va a salir y va a negarlo. Hasta hace poquito nomás los vimos saliendo de un supermercado de lo más normal. No hay nada que hacer que cuando el rey del gusano está a punto de romper el ciclo y va con todo sobre su nueva víctima, mi comparito no mide la cancha y comete errores que le cuestan relaciones. Ay, mi amorcito, a mí también me gusta hablar contigo. Te metes en el título mucho y ahora espero que vengas pronto. Muy pronto. ¡Ayudarte, batería! Aunque a ti sí te creemos capaz de salir a decir que esa no es tu voz, que es obra de la inteligencia artificial, que los chats que te tiran a la lona no los tecleaste tú, sino tu community manager, y que quien maneja tu miunca era la máquina. 5:30 nos vemos, ¿está bien? Sí, sí, ¿en dónde? Recógeme, please, que estoy sin carro. Pero, ¿qué puede haber pasado por la cabeza del trampolín de la cumbia? ¿Acaso una simple calentura? ¿O realmente se aburrió de Pamelita Franco? Y ojo que cuando Metiche se atrevió a decirlo, la misma cantante puso paños fríos y salió a respaldarlo. Y a separarse de Pamela Franco, porque está harto hace rato. Yo no entiendo cómo las cámaras de los dos programas de espectáculos no lo ampallan hasta ahora. Mi relación desde que empezó con Cristian siempre ha estado en la boca de todos. Entonces, pues que siga así. Si quieren hablar bien, que hablen bien. Si quieren hablar mal, que hablen mal. O sea, no me interesa. Y pensar que ya te empezábamos a creer todo ese florazo que nos metías en el programa de la Faricelita. Bien modosito, bien esto, bien así, metiendo tu cuchara donde no debías. Cada uno lleva un karma por dentro y cada uno va a llevar una consecuencia y una responsabilidad por los hechos que hemos cometido en el pasado. Y piensa todo lo en que lo pierdes. Que viene, piensa en lo que pierdes, las consecuencias no solamente familiares, laborales, es triste, te sientes muy mal. Y justamente pensando en la familia, porque como dijo una doctora, no es justificable. Por más que tú estés mal con tu relación, eso no justifica que tú hagas estos actos, ¿correcto? Sobre todo como tienes familia, cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija, ¿no? Que tenía ya conciencia y las pagué. Y hasta el día de hoy, si me siento a hablar con ella, yo me pongo a llorar. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a cometer. Firme que ya casi, casi nos habíamos soplado el cuento. Así no juega Perú. Está igualito que Gareca, que nos sacó la vuelta. Y pensar que tu Pamelita hace poquito, en una entrevista, te echaba más flores. Cristian es la persona que mejor me ha tratado. Sí, y tengo la relación más bonita. Y tengo un hombre trabajador a mi lado, tengo un hombre que siento que su mujer le gusta, siento que le gusto, él me gusta como hombre, nos amamos, nos respetamos. ¿Dónde quedó el respeto? No puede ser posible.
posible que horas antes de recaer pasees a tu family en la mionca del delito. Por eso que la psicóloga donde chambeas ya se la recontraolía y vaticinaba lo que medio Perú sabía, que en cualquier momento te ganaban las hormonas. Solamente voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que la doctora siempre dice. Dime. La fidelidad o la infidelidad, no me acuerdo cómo lo dijo, ¿ya? Es una decisión. Si no lo sabe explicar, cuidado, que puede repetir el comportamiento. Pero aún así, Pamela siempre estuvo al pie del cañón, poniendo el pecho cada vez que nosotros la volvíamos a machacar con la misma pregunta. Como pareja, ¿cómo se encuentran? Bien, no nos ves mal. Estamos juntos haciendo nuestra cosa, tratando de aprovechar el tiempo, poco tiempo que tenemos, y nada, somos una pareja normal como todo el mundo, tenemos discusiones, tenemos altos y bajos, pero ahí estamos, lo importante es que cada día estamos. ¡Y nueve! Porque este le ganó Pinocho, se juntó con la Linares en una charla recontra fresh. Tan fresh que cuando Verónica le lanza la pregunta que nunca responde, mi causa el Oyuquito salió con esta pachotada. Sí. Le sacabas la vuelta a una pareja con otra persona, con esa otra persona te quedabas un tiempo, pero es verdad que después le sacabas la vuelta a esa con otra y te ibas con otra. ¿Tú alguna vez has tratado de analizar por qué hacías eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué no es lo que no te empujaba a decir, a tomar esas decisiones de las que hemos estado hablando? Decir, ya no, ahora me voy a empezar acá. Claro, uno de los principales temas que yo analicé que no sabía decir no porque me ganaban otras cosas, otros sentimientos, me ganaban hasta la pena en cierta forma a veces. ¡Pobre Pamelita! A pesar de conocer sus anticuchos, ella se paraba frente a las cámaras a dar la cara. Todos los programas de espectáculo están esperando que Cristian me engañe. Pues es la verdad, ¿no? Sí. Porque les da contenido, porque a nadie le importa, eso, ¿no? A nadie le va a importar lo que yo sienta, lo que mi familia sienta. Y bueno, también entiendo, ¿no? ¿Pero qué sientes, Pamela? Pero obviamente molestia, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno que ya, o sea, que se convierte, bueno, yo por Cristian, mediáticos y todo, estamos entre, como se le conversé a él, estoy entre lo que quiero y debo decir. Porque si dijera lo que quiero, o sea, claro, la gente, o sea, ahí sería mala o no sé. O sea, o ¿cómo quedaría? No, pero creo que si respondieras, entonces, muchas mujeres podemos sentirnos, o sea, uno se pone en tu lugar y dice, oye. Lo que pasa es que ya me llega, o sea, me llega porque ya, o sea, si cuando llegue, si llega, si me engaña, ahí esperen y todo Pamela, el día lo que quieran. Mientras que estoy en mi día a día, déjeme tranquilo, es mentiroso ese hombre. Pero en los últimos meses algo no andaba muy bien, que digamos, porque Pamela sorprendió a propios y extraños con uno que otro arrebato, que a pesar de hacer creer que era parte de un juego, era claro que entre broma y broma, la verdad se asoma. Voy a cumplir 4 años y ni un viaje. Y 3. Lo sé. Solo me lleva a Chimbote y porque se lo pido yo y yo lo pago. Yo no sé por qué me han invitado a este tema de anillos. ¡No! ¡Sí! ¡De anillos! La última vez que abordamos a Pamela para volver a preguntarle cómo va su relación con el cumbiambero, se quedó muda. Pamela, ¿cómo va la relación con Cristian? ¿Crees que Cristian no te hace respetar debido a las bromas que hace? Pamela, ¿te ha molestado que está contactada con Chabela? Pero después soltó lo que muy en el fondo de su ser piensa realmente. Si en algún momento él me inspira desconfianza con cositas así, ya siento que no va. Claro, no, ese día no, me voy a sentir que ya la relación está mal. Me equivoqué. Pues parece que ese día ha llegado, Pamelita. Y no precisamente por una desconfianza. Ni modo, tendrás que dejar de soñar con llegar al altar con Cristian, quien al parecer nunca cambiará. El día que me pida matrimonio, y esto lo tiene que ver él, porque si no lo hace, le voy a decir que no. Ay, ya. Porque yo le dije, tiene que ser algo especial. No sé, te caes de un avión, no sé, no sé, porque a mí me gusta eso. Yo soy muy detallista. Para detallista, Cristian, Pamelita, porque todo indica
que hasta tiene coartada para negar todo, hasta fiscalía. Chequea este videíto y que no te quiera ver la cara. Claro, ayer le prestó mi carro al señor Fabio para que haga un trabajo entre las 5 y las 7 y me dice, claro, te lo entrego lavadito. Y de acá se ve que no está lavadito. O sea, me estafaste. Segurito que te va a decir que él nunca estuvo en la Mionca y que le prestó su autorrana a su causa. Así es el Pinocho de la cumbia, frío de fríos. Vamos a ver imágenes tuyas de repente con otra chica, otra mujer saliendo, estando tú comprometido con Pamela. Tranquilos, todo bien, tranquilo, no te preocupes, todo bien. La vida se lo dio a pares iguales, tan pendejerete como cínico, ¿no? Uy, qué fuerte. Es alucinante. ¿Vieron el discurso? Que uno se la cree, ¿no? Ya, porque te das cuenta todo, ¿no? Los hijos, no sé qué, ser infiel es una decisión y ya no. Me muero, este sí es un pendejerete con doctorado. Eres un cínico serial, es un mentiroso y cínico serial. Y la cara ni se le mueve. No, ni un músculo. Y ahora resulta que prestó el carro de 5 a 7, ¿quién aclara eso? No prestó el carro y no me lo trajo lavadito. Lávalo por dentro. Me muero que se mate el gusano. No, además, por si acaso, ¿no? Por si acaso... A él... Este es como, voy a decir esto y para qué... Pero no, pues, si, imagínate que Pamela encuentre algo en el auto. Algún residuo, algún arresto, alguna cosa que sospechosa. ¿Tú te imaginas? Entonces ya tiene... Pero si el otro día yo le he prestado mi carro a mi auto a un amigo, al Fabio. Si dice una historia y todo diciéndole que no me lo vi. Entonces es tan cínico y tan maquiavélico que hizo eso, ¿no? Para cubrirse por si por ahí aparecía algo en esa hora, por si aparecía algo cree en el que auto, es mosca, cree. ¿No? Todavía se cubre a ese nivel. Ahora, y también te voy a decir una cosa. Cuando alguien... es así de cínico y así de maquiavélico y así de lo que estás viendo, seguramente tú, que eres novia, pareja, esposa de alguien así, te la debe haber hecho varias veces. Entonces, lo peor de todo es que luego te dicen, ¿todas esas historias te has tejido? ¿Tú crees que yo voy a grabar una historia para que un amigo cuando eso es mentira? Y te empiezan a psicopatear y te hacen pasar por loca. Y te hacen sentir que tú estás fantaseando todo eso para buscar problema en la relación. ¿Y sabes lo... peligro a este tipo de personas? O sea, ya olvídate de que sea pendejerete y todo, sino de que te hace dudar de tu verdad, te hace dudar de lo que tú ves, o te queda nada más que confiar y mira cómo se cubre. O sea, qué miedo tener por pareja, por amigo, por lo que sea, cualquier tipo de vínculo, un sujeto como este. Pero otra cosa, es un pendejerete monse todavía, porque se mete con una que, pero hizo todo para que se tenga toda la información, contó, mandó, grábeme aquí, grábeme allá, acá está todo. Y el sonso cae, haciéndose el vivo, el que no baja del carro, con las lunas así oscuras y tal. Además, monse, además, ¿cuán...? Ay, no sé con qué palabra pobre usar. La Pamela. Vale, fuera de ti, ya producto de la excitación, puedes estar para ponerte a... en la vía pública. O sea, ¿qué crees? ¿Porque tienen lunas oscuras? ¿Ya está? O sea, la placa, en la vía pública la placa, a las 6:30 la de la tarde en una avenida principal. Un carro conocido. Traca. O sea, ¿qué es esto? ¿Ah? O sea, él de verdad, una persona que ya está en ese nivel de... no manejar su... ¿Te acuerdas el Víctor Hugo? También hizo, ¿no? Eso, ¿no? En un nivel de no manejar su instinto, porque puede haber, ¿no? Y en la vía pública, en un lugar así donde nos puedan ver la excitación del momento. Sí, pero eso, ya llegar a eso, anda de un hotel. Realmente se pasó de ardilla. Ya esto, yo no. Y ella, relajada, ¿eh? Está con ella. Bueno, hay más, todavía hay más, pero ya llegó Carito. Con esta súper recomendación para ti. Si estás
pasando noches terribles porque ese colchón ya no te da el soporte que tú necesitas. Das vueltas y vueltas y no puedes descansar completamente bien. ¿Quieres cambiar ese colchón? Pues te vamos a dar una ayudadita. No lo cambies todavía. Utiliza el cubre colchón Soñare, que transforma cualquier colchón en el mejor de todos, para que ahora sí tengas sueños completos, maravillosos, y que puedas sentirte relajado cuando te levantas. Da soporte completo a todo el cuerpo. Rodrigo, sentirás que la cama te abraza. ¡Qué maravilla, carito! Es como dormir en un hotel 5 estrellas. Así es. Y todo gracias a la increíble tecnología con la que está hecho. Tiene fibra que es 10 veces más delgada que el cabello humano. Esta fibra ayuda a que tenga un soporte perfecto, que jamás pierda la forma y sobre todo que se mantenga una temperatura ideal durante todo el año. O sea, ya con estos climas que tenemos terribles, qué calor está haciendo en la noche. Y para ese colchón que ya me duele cuando me despierto, que no, con dolor aquí, con dolor allá. ¿Quieres cambiarlo? No, no es momento de cambiarlo, es momento de renovarlo gracias al cubre colchón Soñar. Así que también es un ahorro. Claro, por supuesto. Mira, el otro día estaba conversando con una señora que me dijo: carito, ¿tú crees que ya debo utilizar el cubre colchón Soñar? Porque ya le voy dando 2 veces la vuelta a mi colchón. Ya no sé para dónde moverlo, señora, para dónde girarlo. Ya no sé qué hacer, ya tengo la marca ahí del esposo al lado. Señora, pruebe el cubre colchón Soñar y luego hablamos. Ahí al auto le dijiste, no, carito, no. Yo le quiero... No, no, no. Mira, con tantas formas que se puede utilizar, vamos a estar pensando en eso. Así que ya sabes, cubre colchón Soñare, descansas mejor, te despiertas. Porque no es lo mismo dormir que un verdadero descanso, que solo cubre colchón Soñare puede darte. Mira además la posición de la columna. Delicioso, hipoalergénico, suave al tacto, 100% algodón, se coloca facilísimo. Y lo mejor es que lo puedes lavar tú mismo en tu lavadora y siempre se va a mantener con la forma ideal para darte el confort que tú necesitas. Así que si quieres renovar ese colchón ahorrándote un dinerito también, recuerda que la inversión en un buen descanso es lo que necesitamos, y el cubre colchón Soñare es lo que tienes para ti. Coge tu teléfono y llámanos ahora al número que aparece en tu pantalla, 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora, porque para este productazo, el cubre colchón Soñare, activamos solo para las próximas llamadas, descuentazo para todas mis rodillitas. Así es, Rodrigo, no se lleva ni 10 ni 20, sino 30% de descuento a las primeras 50 rodriguistas, Rodrigo, pero que siempre venimos con un regalito. Pero eso no es todo. Además del descuentazo, hay regalo también para ti. Para que descanses ahora sí como un bebé. Ya, olvídate de todo. Te regalamos con tu Legacy Pillow, la almohada que te permite dormir de costado, evitando dolores en el futuro en tu columna. Va de regalo más el 30% de descuento, solo si llamas y dices que eres rodriguista. Ya lo sabes, llámanos ahora. El número 203-4050. Nos dices que eres rodriguista, nos dices también en dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality... mejoramos tu vida. Gracias, carito. Gracias, Quality Products. Llegó el momento ya de presentar a nuestra invitada, que además de traer su último tema, ha sacado, pero así, la Satori Hanson a volar cabezas. Lo va a presentar aquí con nosotros en el show. Ya llegó para dar ese show, la Lely Show. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola, Lely! Gracias por venir. Y estoy lista para rajar. Bueno, ha venido con el sable. ¡Sí, qué divertido! A ver, ¿yo dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Aquí. Oye, mira, acá yo he traído acá mi katana para... ¿Ah, qué ha traído? Para cortarle la cabeza a los infieles. Uy, la cabeza y otras partes del cuerpo. ¿Por qué no se aguantan? Oye, ¿por qué son así? Lely, el auto. Malcriados, atrevidos. Ya en la vía pública, ya no hay respeto. Oye, por nada. Chulo, el Cristian. Oye, ¿tú eres amiga de Cristian? Me parece... No, amigos así, okay. No, mejor de lejitos. Ya. Yeah. Pero... Oye, no, qué horror, qué vergüenza, oye. Pero está perfecto porque mi canción es justo para los infieles, así que... ¡Bomba! Vamos a ver este pantallazo de WhatsApp de Pamela Franco, donde cambió ya su foto de perfil y sacó la que tenía con Cristian. Mira, esta era la que tenía antes, tenía esa foto. Encima cuando la regia y él todo feo. Sí, pero ella sabía con quién se estaba mintiendo. Cuando la producción se comunicaba con ella, aparecía esta imagen que hemos registrado en su momento. Y ahora ha vuelto a Navidad. Ya vamos a estar en Semana Santa. Es que no. Y ha vuelto la foto de navideña. No, no quiere acordar. La que tenía más a la mano. Estaría. Pobre, ¿no? Es mamá igual. Pobre porque es mamá y ya, todo bien. Pero ella sabía con quién se estaba metiendo. Todo el mundo se lo advirtió. Además, él estaba con la Chabelita cuando ellos dos empezaron. Entonces es como que...
no hay como que sorpresa, ella estaba esperando. Es más, cuando una vez la tuvimos acá, ella como decía, bueno, si pasa, o sea, es como que preparada psicológicamente. Ahora, Pamela forma parte de ProTV Producciones. Y Cristian forma parte de GB Producciones. De ya, estas respectivas. GB, ojalá que se lo haya puesto. Espero que hayan... Ojalá que se lo haya puesto en esta camioneta. Pues si no, Pamela, lo primero que va a tener que ir a hacerse es un examen de, claro, de ETS. De... Sí, es verdad. Es verdad. Parece chiste, pero no es chiste. Parece chiste, pero no es chiste, exacto. No es chiste, no es chiste. No lo tomen como broma porque no lo es. No. De verdad, porque, no sé, ahí en la camioneta y aquí rápidamente. Sí. ¿Tomará sus precauciones? No sé, pero ¿tú crees que lo tenía en la guantera? Seguramente. Se te derrita, hermana. Con este calor. Con 30 grados que estamos. De repente esa es la de siempre, ¿no? En el carro. Ay, qué incómodo. De repente no, te lo aseguramos. Si se sí, movía, bueno. Si se movía. ¿Qué? No se aguantaron las ganas. Incómodo, el auto, Lele. ¿Cómo se llama la el auto? El auto era una rana, el pedito. El auto era rana con el mate el gusano. Oh, me muero. La rana con, bueno, Mari Moncada, que es la protagonista de esas imágenes, mira las historias que ya subía y dejaba ver. Al lado de Cristian. Mira, ella se grababa desde detrás del escenario. O sea, como groupie. Hace 32 semanas, o sea, como ella bien lo dijo, desde más de junio. No llegaron a los 3 años, era mentira. No, ¿qué va a llegar? No. Y pendejerete de esa magnitud, no sé, jamás. Pero ¿cómo hablaba en el programa? Era una bomba de tiempo, era cuestión de esperarlo. Pero, ¿qué tal, ah? Aparte, apareció una que más o menos como que consumimos escrúpulos, ¿no? Como la de... Que le importa poco, que se presta para todo, ¿no? Que ahí... No lo oculta, lo ha contado todo, lo ha contado todo, ha dado detalles, todo. Bien hecho, bien que hecho. Que no tiene nada que ver con que él haya... Claro, eso no tiene nada que ver. Pero bruto, pues, se mete con una que... O sea, si vas a ser epiléptico, que sea... ¿No? Trata de pero tener es que ojo. No, él es artista. Él no, porque habrá dicho, esta chica vive en Estados Unidos, se nota que no le importa nada, este ella no otra. Va a hacer eso, ¿qué le importa? Y ya estaba, por ya. Respeto, por respeto a tu pareja, pues, aguántate, ¿no? Se va a aguantar. No se aguanta, güey. Además, no es el, ahí ya, pues, el polvete que te metes en la calle. No. Es alguien que se escribe, claro, le dice amorcito. Mi amor, que la lleva al concierto y que la pone ahí en un lugar para que lo mire mientras canta, o sea... Estás hablando ya de... Profesional. ¿No? Ahora ella dice que no le importa. A ella. A ella dice que no le importa, pero ella también se prestaba. Por eso ella no le importa. Sí, ella no le... Sí, pero sí, ahí el no que tiene importa. Que respetar es él. Claro. El que tiene que respetar es él, que tiene una familia, que tiene una hija, es él. Claro. Que tiene una mujer a la que le dice a todo el mundo en su programa matutino como colaborador. Ahora entiendes por qué la farisela es tan farisela, sabiendo lo que tiene ahí. Nunca. Pero nunca lo llama presentador. ¿Por qué? Porque esto haría un escándalo. Entonces, ¿ella qué le va a decir a los auspiciadores? No, no se preocupen, amigos de, qué sé yo, para no mencionar marcas, no vamos a meter a nadie aquí. Pero qué sé, no se preocupen, amigos de Yogurtal. Él no es nuestro presentador, él es un colaborador. No, pero el último año cambió, Rodrigo. Puede fallar. El último año cambió ese título. El último año. ¿Qué cambió? Sí. ¿No? Dijo, sí, ya lo contratamos como no, nunca, conductor. ¿Me perdí ese capítulo? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Y yo, tú sabes que yo veo el programa, imagínate. ¿Tú ves? Sí, yo. Ay, sí veo. Yo sí veo. Veo las cosas que van a salir. Ay, en pausa. Exacto. Cuando mi rodillita me dice, no sé lo que ha pasado en la mañana. Claro, ya, ahí, ahí pues... le mando aquí a mi gente, claro. Vamos a hacer esto, no vamos a hacer... Pero tampoco me voy a soplar todo el programa. No, bueno. Qué aburrido. No, sí, poco. Uy, Leslie, ya no te va... Cuidado que no, pasa? No te van a invitar. No, no, ¿qué me importa? Yo dejo acá canto si me quieren bien y si no tan bien. Oye, pero tú dirás, ¿cómo reaparece Pamela Franco? ¿En dónde? ¿Haciendo qué? TikTok. Mírala. ¿Qué? ¿Eso es ahora? Sí. No. Bueno, no sé si ha sido ahora, pero ahora lo ha subido. Otra que también quiere demostrar lo que no es. ¿Quién es la que está delante? ¿Es Pamela? ¿Pero tiene un filtro de otra nariz? Oye, sí, ¿no? Está diferente. La nariz parece... Pensé que era... No, es el filtro. Creo que es el filtro. Parece la Goñi. Parece otra persona. He tenido que ver el nombre abajo para reconocerlo. Dije que se han equivocado de BTR, mi querido Ricardo Estilo. Yo la veo muy bien. Pamela Franco. No, ella es la veo súper bien. Sí, pero ¿tú crees que esté tan animosa? O sea, su marido sale... A... Mira, yo no sé si es el filtro, pero yo le veo los ojos chinos. No sé si de llorar o por el filtro. La nariz. Hay unos filtros que te afinan, pues, más la nariz. Pero y el ojo... No, ella la tenía bien afinada. Pero el ojo de alcancía es como que está chinita, ¿no? Habrá estado llorando. No, yo para mí es el filtro. ¿Es el filtro? Sí, para mí es el filtro. Pero bien maquillada ella.
Ella siempre. Facturando. Regio, pues. Ni que fuera a llorar por él, ni que fuera el Brad Pitt. Más... Ya, pero escúchame. Pero igual. Es verdad. El papá de su hijo. No, no, no. Ahí sí le digo. Bueno, el papá eso sí, de su ahí hijo. Sí. Pero o sea, para ella es su Brad Pitt. Sí, yo de picona al toque me consigo otro. De picona nomás. Así como la Melissa Club, que ya estaba cantando rancheras en la noche. Al toque nomás. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos envían? ¿Qué nos envían? A ver. A ver, ¿qué pasa? Pobre que sea una tontería, porque todos acá nos hemos alborotado. Ah, me dicen acá que... Yo también quiero saber. Me dicen que te preguntemos. ¿Qué? Ay, no. Que te preguntemos con esa filosofía que acabas de compartir con nosotros, ¿qué hiciste cuando te enteraste lo del Chato Hart? Ay, no, primero que se me vino el soponcio, casi me muero. ¿Sí? Sí. Claro, es una noticia fuerte. Yo estaba en la calle y yo, oh, dije, no, no es verdad, no es verdad. Y cuando pasó, casi me muero. Pero él me fue a buscar, ¿eh? Ahí bien carepalo. Sí, sí. Y a negártelo. Son amigos, sí. Son amigos. Bueno, ¿por qué crees que...? Claro, dime con quién andas. Ah, claro, eso es que el mujeriego no para, solo descansa un poquito. Pero, y ahí está. Y para con gente parecida, con los mismos intereses. Sí, en común, pues, ¿no? Qué cochinadas hablarán entre ellos, se contarán todas sus... Y miren, sus eso que la ley es de mente abierta, que ella está con... No, a mí igual me da cólera, igual me daría cólera. Pero no se puede decir que alguien es de mente abierta porque te ponen los cuernos y no te sorprende. Mente abierta es, ok, tú quieres irte con otra persona, yo también puedo. Mente abierta no es perdonar eso. Mente abierta puedes tú quedar con tu pareja, cuáles son las reglas. Pero si tú le dabas exclusividad, el otro te tiene que dar lo mismo. Y si no, avisar. Pero no demuestra que... Avisar. Claro, el que avisa no traiciona. No demuestra que está triste, ¿no? Quiere demostrar algo que no es. Pero yo creo que quiere demostrar algo que... Pero de repente ya se lo quería sacar de encima. Pues, no, yo creo que ya sabía que podría pasar. Entonces, claro, consciente. Claro, no va... No, ella sabiendo lo que tiene dado, tampoco se ha inmolado por él, ni ha opinado siempre metiendo las manos al fuego. Mientras dure, yo sé que hay gente que está esperando. Ah, entonces ella ya sabía, ya. ¿Por qué esperando? No, nadie espera. Pero escúchame, ¿cómo no vas a ver si le he hecho lo mismo a todas las anteriores? Sí, pues. O sea, es como que marques a todas las anteriores. Regla de... Bueno, ya no de tres. No, de uno de contra cinco. Uno, claro. Simple, una regla de tres. Es que a todas las embaraza, la Chabelita no le embarazó, bueno, sacó un perro en común, pero... ¿Cómo se llamaba el perro? Sócrates, ¿cómo se llamaba el perro? No sé, ¿cómo se llamaba el perro que tenía con la Chabelita? Está vivo. ¿Herodes? Ah, Hércules. Y lo tiene la Chabelita, ¿no? No sé, pero sí. Hércules, sí, pero imagínate, pero a Carla Tarazona, hijo... También a las otras... Oye, la Carla Tarazona, que tanto lo defendía últimamente, porque desde que se la hizo la Chabelita, la Carla Tarazona de dolida pasó a hacerse la amiga de Cristian. Ahora que le he hecho eso a Pamela Franco... Claro, el metiche, ¿te acuerdas, Rodrigo? Que yo salí a decir, miren, si el metiche lo dice, será lo que diga, quieran lo que quiera. Pero él no miente. ¿Qué dijo el metiche? Yo no sé. Que ya, que porque es raro los programas de espectáculos que no le saquen. Oh, y ya, de ahí pidió perdón. ¿Te acuerdas? Ah, ¿acuerdas que pidió perdón? ¿Te refieres a Kurt Villavicencio? ¿A Kurt? Sí. ¿Te acuerdas? Y le mandaron un cántaro también todavía. ¡Oh, lo que hay que ver, de verdad! ¿Verdad que el domingo manda cartas notariales, no? Sí, así parece. Y a Vania también le mandó cartas notariales. Le encanta, le aloca, le fascina. Uy, más bien, Vania se libró. Sí, Vania se fue de acá porque ya estaba harta que le pregunten por él, ya le da vergüenza. Pues mira. Y además, yo creo que si te quieres meter con un pendejerete, quítate el clavo, date el gusto, pero no te reproduzcas. Claro, sí, pues, acá se procrean, no creen que los hijos son porque los niños, más importantes. Un hijo se tiene con una persona que por lo menos siente que tiene buena entraña, que es leal, nadie es infalible. Pero con ese perfil, eso no es lo que te pasa, eso es lo que te buscas. O búscate una novia y todos open mind. Pues, también, ¿no? Ya está. Claro, por eso, mente abierta, todos mente abierta. Nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo, vámonos a la playa todos juntos, así, de cabeza. Vamos ahí está a la playa. Y compañera, ¿con quién estamos ahí? A ver, ¿con quién están nuestras cámaras y micros? Hola, Mafer, ¿cómo estás? Bienvenida. Me veo bien acompañada, Mafer. Hola, Rodrigo. La verdad que sí, acá justamente tengo a las damnificadas. Pero antes de presentarte a las damnificadas, y ya quiero presentarte a la gente que está positiva, que está pilas esperándolos a los dos porque quieren hablar con ustedes. Hola a todos, saludos para todos ustedes que están ahí. Un día más de sol, de playa. Mafer, manéjalo tú porque tenemos aquí un tema, con el audio para no variar. ¡Robert! No, Robert, ayúdenos, Robert. ¡Robert, te queremos! Entonces el primer round. A ver. Calma, bueno. Por supuesto.
supuesto, muchas gracias y yo también los quiero a ustedes. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Howard. Tu nombre es Howard. Howard, quiero por favor que le expliques a Rodrigo y a Gigi, ¿qué opinas, qué piensas de este señor que está acá atrás, que le acaba de ser infiel a su señora? ¿Qué está, por favor, que cambie? Yo pienso que, mi opinión personal, que Cristian... Subamos el retorno, por favor. Le deberían darle una oportunidad más, porque una raya más al tigre no le hace daño a nadie. ¿Tú piensas que le deben dar una oportunidad más a este señor? Y el muchacho, por teniendo tanta experiencia, no sé por qué se deja... No sé por qué se deja empallar de nuevo. Tanto tiempo ya. Lo prende el muchacho. Es igual de fresco que el otro. Por favor, el siguiente. Muchas gracias, mi hermano. Acá está la siguiente rajona, Rodrigo Gigi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, rajona? Hola, Rodrigo. Hola, Gigi. Soy Dayana, soy de la selva. ¿De la selva? ¿De dónde? Pucallpa. De Pucallpa están acá. Salud, hoy día va a opinar. ¿Cómo estás? Cuéntame, por favor, mi reina, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de Cristian Domínguez que otra vez se ha dejado ver? Bueno, él siempre ha sido un, como se dice en la selva, es un mochaco. ¿Qué es un mochaco? Bueno, ser mujeriego, estar con varias mujeres y él nunca va a olvidar eso. ¿Cómo se dice? ¿Tú crees que puede cambiar este señor? Ya no creo, ya no es la primera ni la segunda y no va a ser la última. Más bien, claro. ¿Tú no perdonarías porque él ha dicho no, puede decir que yo no he sido, a mí no, yo no he salido? Fabio. Bueno, claramente sí, se Fabio ve que le va a salvar y no va a cambiar. Va a cambiar, eso no cambia. Muchas gracias, mi reina. Que venga el siguiente rajón, por favor. ¿Qué tal, Palmas? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Venimos más acá, por favor, al costado del infiel. Mi nombre es Max. A ver, ¿qué está pasando aquí? Quiero saber qué está pasando aquí. Te voy a contar qué está pasando. Lo que pasa es que este señor de acá, otra vez, ha caído en la infidelidad, le ha sido infiel a su señora. ¿Qué opinas de este señor? Que no cambia, sigue las mismas. O sea, yo sinceramente no creo que sea verdad, porque no el hombre es la cabeza de los hombres fieles del Perú. No creo que sea verdad. Es una difamación lo que están haciendo. Están haciendo daño al pobre. Ya Fabio, estamos reviendo ya para hacer una huelga. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya, muchas gracias. Manda un saludo, por favor, a la sociedad de infieles. Tuvimos el retorno de Maffer, por favor. Un saludo para todos los hombres fieles del Perú. Y todos una huelga para nuestro presidente, nada más. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi rey? Hola, Rodrigo Gigi, los amo. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Hola, Alejandra Barrios. Un saludo para toda la gente cercana. Un saludo para todos ellos. Cuéntame, por favor, tú has estado haciendo tu colita, ¿quieres rajar? De hecho, definitivamente. Y perdona mis palabras, pero me dan ganas de decirle todo a este hombre porque me indigna. Empújalo. Me hierve la sangre, tantas infidelidades que ha cometido, de verdad. Oyuquito. ¿Tú lo perdonarías? No, jamás. Una infidelidad no se perdona jamás. Y Pamela sería muy tonta si es que lo perdona, de verdad. Debería de echarlo de una vez ya. No debería empezar ya. ¿Y la chica está si la, a ti, la protagonista, si tú estás viendo esas imágenes, si fueras tú? Mari Moncada. La verdad, lo tendría un ratito y le pagaría con la misma moneda. Para que se aguanta, para vengarse. ¿Qué piensas de la chica que ha salido a delatar, no? No, definitivamente creo que ella dijo que se había comido... No, perdón, que había... Discúlpenme. Que había tenido un good time. Déjame decirte que ese good time ha sido el más corto. El más corto. Porque no ha sido un buen good time. Déjame decirte. El más corto ha sido, el más corto. No valió la pena. No, para mí no valió la pena. De verdad, definitivamente no. Un beso enorme para ti. Discúlpeme, un saludito para toda la familia Barrios de Cercado. Para ellos, para toda la familia Barrios. Pero en cualquier momento volvemos contigo porque ya está con todo su elenco, con todo su equipo, con todo su cuerpo de baile, la Lady Show, para presentarnos este volumen 2 de su tal, para cual, el escenario es tuyo.
ahí está, para que tenga. Y ahora, atención, Dog Lover. ¿Sabías que con el calor del verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo los cuidamos? Mira, no hay por qué preocuparse. La solución para protegerlo de forma rápida y efectiva se llama Atrevia, una tableta de sabor irresistible. Atrevia lo protege hasta por 3 meses de las molestas pulgas, garrapatas y ácaros. Entonces ya lo sabes, Dog Lover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia Pets. Gracias, Atrevia. Volvemos en 4 minutos. ¿Sabías que Larry Murillo Moncada trabajaba en un supermercado que poco tiempo después de su desaparición cerró sus puertas? 10 años más tarde, cuando los contratistas se dieron cita en las instalaciones del supermercado cerrado para remover los frigoríficos y demás muebles, encontraron detrás de un refrigerador un cuerpo atrapado en un pequeño espacio. El cadáver fue retirado y le practicaron pruebas de ADN. Los resultados confirmaron que se trataba de Larry. Al parecer, su muerte habría sido producto de un accidente, quedando atrapado en uno de los frigoríficos. Nuevo Galaxy S24 Series. Solo por preventa, llévatelo con el doble de almacenamiento por nuestra cuenta. Además, obtén hasta 500 soles de descuento inmediato con el plan Canje Galaxy. Cómpralo hasta con 18 meses sin intereses en cuotas desde 317 soles con tarjetas seleccionadas. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. 2 cupitos, por favor. ¿Se imaginan nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en señal abierta. Café con aroma de mujer. Estreno, lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión, Tu Mejor Compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Ma, camine, venga pues. 2 cupitos, por favor. ¿Se imaginan nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café,
Es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en Señal Abierta. Café con aroma de mujer. Estreno, lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10. Tú también. Pues. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la una y minutos antes de las seis, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. Iniciamos un nuevo año y muchos retoman a su trabajo como Tony Sonte, quien después de algunos días de vacaciones fue a Innomedic para realizarse una prueba ocupacional y descartar cualquier tipo de enfermedad. Hola chicos, como ustedes saben que trabajo en una empresa, he venido a hacer mis exámenes para ver si estoy en óptimas condiciones. Por eso que he venido a Innomedic, así que síganme. Innomedic es una clínica especializada en la salud ocupacional que brinda servicio de calidad, ubicado en la cuadra 26 de la avenida Javier Prado, un lugar perfecto para realizarnos pruebas. Y aquí le explicamos por qué. Hola, ¿cómo estás? Vengo a hacerme una evaluación médica ocupacional porque me han recomendado mucho Innomedic. Sí, lo que sucede es que contamos con 2 años de experiencia en salud ocupacional. ¿Me permites su DNI? Sí, aquí está. Después de llenar sus datos, solo queda esperar el llamado del médico. Rodríguez Uparo. Yo. Hola, adelante, por favor, conmigo. Gracias. Permítame, por acá. Muy amable, gracias. Listo, vamos a proceder a tomarte tu examen de sangre. Luego del hemograma, que por cierto no requiere de mucho tiempo, el siguiente examen será el oftalmológico. ¿Qué tal, Toñito? Ahora nos toca el examen de visión. Aquí te vamos a evaluar la agudeza visual de lejos, de cerca, vamos a ver el test de colores, también la visión de profundidad. Y luego vamos a medir la vista y vamos a ver patologías con la otra máquina. Continuamos con un examen muy importante, el psicológico. ¿Qué tal? ¿Todo bien con tus actividades laborales? Sí, perfecto, con mis amigos también. Ok, perfecto. El siguiente examen es la toma de presión, articulaciones, entre otras. ¿Pero por qué es tan importante un examen ocupacional? Mencionarte la importancia de este examen, que es justamente tener la vigilancia y el control de todos los trabajadores para tener un buen control de la salud de los mismos. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y dónde podrá ver los resultados? Todos los exámenes a los cuales tú has pasado el día de hoy se van a encontrar dentro de la plataforma virtual de Innomedic el día de hoy durante la tarde. Tu médico ocupacional va a poder tener acceso al mismo y te va a poder entregar apenas los tenga él visualizados a tu persona y te va a poder dar la lectura del mismo y las recomendaciones que estamos dando nosotros como clínica hacia ti. Ahora sí, ya me realicé todas mis pruebas gracias a Innomedic. Me voy feliz. ¡Nos vemos! Y Willax te trae una de las telenovelas más
más importantes de Latinoamérica. Café con aroma de mujer, una historia entre dos personajes de realidades distintas. Sebastián Vallejo, un joven colombiano que vive en Nueva York, dueño de uno de los cafetales más importantes del país. Interpretado por el churrazo galanazo de William Levy. Gaviota, interpretada por la guapísima Laura Londoño. Una recolectora de café con espíritu feminista que lucha por cumplir sus sueños. Ser el amor capaz de cambiarlo todo. No te pierdas este romance desde el lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Así que ya lo saben. ¿Quieres saber algo? ¡Nos vamos al corte! ¡Y venimos con más! Nuevo Galaxy S24 Series. Solo por preventa, llévatelo con el doble de almacenamiento por nuestra cuenta. Además, obtén hasta 500 soles de descuento inmediato con el plan Canje Galaxy. Cómpralo hasta con 18 meses sin intereses en cuotas desde 317 soles con tarjetas seleccionadas. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. Una joven de campo, luchadora. Mamá, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imaginan nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted lo quería para su nuevo producto. Una historia de amor que desafía al destino. Me da mucho gusto conocerla. Por primera vez en Perú, en Señal Abierta. Café con aroma de mujer. Estreno. Lunes 5 de febrero, minutos antes de las 6. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. Minutos antes de la 1 y minutos antes de las 6, la corte más famosa de Latinoamérica entra en sesión. Caso cerrado. A la 1:50, pasa tus tardes acompañado de la dupla más querida del espectáculo, elegida por la familia peruana desde hace más de 14 años. Amor y Fuego. A las 4:10, juegos, concursos y muchos premios en el programa más regalón de la televisión. Tu mejor compra. Y a las 5:10, consejos, moda, tendencias y espectáculos. Un día en el mall. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía.
a las 6:50. Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Este miércoles, Doctor Borda, el médico de cabecera de millones de peruanos, entra en consulta con importante información preventiva y los mejores consejos para que tú y tu familia lleven una vida saludable. Doctor Borda, a las 11 de la mañana, solo por Willax. ¿Sabe hasta cuándo yo soy? Una joven de campo, esperando. Luchadora. Mamá, camine, venga pues. Dos cupitos, por favor. ¿Se imagina nosotros aquí recolectando nuestro propio café? Un joven adinerado, con la vida resuelta. Mira ese café, es de primerísima calidad, tal como usted. Y muchísimas gracias a Tim Putin de Centro Comercial El Polo. Y gracias a Soho Color. Gracias. Bueno, mis amores, se nos fue la tarde. Nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a la 1:50. Como siempre aquí en Willax Televisión. ¡Chao!